Buenos días y bienvenidos a la capacitación para el instalador certificado. Esta clase va a ser bilingüe, así que les quiero dar gracias a, a Teresa y a Deja que están pudiendo proveer esta interpretación simultánea esta mañana en el Centro de Recursos de Agua. Estamos enfocados en la justicia al lenguaje y queremos poder tener disponibles el idioma con el cual per cada persona está más a gusto. Vamos a estar teniendo esto gracias a una subvención que pudimos recibir al Centro de Agua en CSU. Así que de nuevo bienvenidos a todos esta mañana. Quisiera también darle las gracias a Northern Water, que es nuestro patrocinador y está con nosotros esta mañana para darnos los fondos que necesitamos para hacer esta demostración seis que vamos a tener en esta área de de Colorado y vamos a estar hablando sobre eso en un momento. Para poder empezar, si se sienten a gusto, iniciar su cámara, me encantaría poder verlos, pero si no, está bien también, esto está siendo grabado. Para empezar ahora con nuestro resumen ejecutivo, ¿cuál es el proyecto de, de jardines pluviales? Esto se ha expandido en toda nuestra área al crear recursos para poder dar estas capacitaciones, por ejemplo, a la que están ocurriendo a ustedes ahora mismo y hacer demostraciones de los jardines pluviales. Y la razón por la cual estamos haciendo este proyecto es porque reconocemos que hay un aumento en presión sobre nuestros recursos de agua, tenemos más, menos disponibilidad de agua y el agua que tenemos es para las áreas verdes. Así que estamos viendo una manera que pudiéramos interactuar y trabajar con casavientes para saber cómo eh, reducir el uso y proteger el uso del agua en su casa y todo el agua que es escurria. Estamos, no, nos estamos enfocando en inclusión y diversidad como estamos diciendo, también tenemos un enfoque no solamente en justicia del lenguaje, no solamente para esta clase pero también para todas nuestras clases y material, todo es bilingüe y el por qué un jardín pluvial porque son eh, preciosos se usan, las plantas locales para poder reducir el agua, reducen la escorrentía pluvial y protegen la calidad del agua porque a la vez que el agua que se está utilizando eh, y de lo que está purificado al llegar al suelo ya está más limpio hay cuatro tareas que son las más importantes como parte de este proyecto La primera, es que están asociados con algunas barreras que encontramos al por qué es que no están instalados estos jardines en todos los lugares ahora. Y la primera barrera es que son bastante especiales estos jardines y necesitan algún tipo especial de planta con requisitos especiales por la manera en que están construidos. Así que la manera en que se van a planear, esto es muy importante. Muchas veces no saben qué tipo de plantas utilizar y cómo plantarlas, así que parte de este proyecto es el poder crear estos planes, unos para agua, para perdón, para sol pleno, para parcial y para sombra. Hay dos diferentes opciones para cada una de estas opciones, para 50 pies cuadrados y otro para un área de 100 pies cuadrados para cada uno de estos de pleno sol, media sombra y sombra completa. En el departamento de horticultura, aquí en la universidad, les pueden ayudar para poder saber cómo poder crearlo. Así que queremos asegurar que esto va a ser algo, no solamente plecho, pero funcional. Y poder utilizarlo para poder instalar nuestras eh, jardines para demostrar y poder mostrar cómo se ven en realidad. Lo próximo es poder desarrollar este, esta capacitación y esto es porque identificamos que, aunque tenemos una clase diferente que yo tengo de, de jardines pluviales, me quiero asegurar que la gente sigue queriendo ayudar y que no hay muchas personas que sepan cómo instalarlo. Así que el propósito detrás de esta clase es para poder educar y expander el conocimiento de saber cómo poder instalar estos jardines en donde sea que ellos vivan. Eh, lo tercero es poder, eh, podemos ver, estamos hablando sobre 19, nos faltan eh, dos más porque total quisiéramos que fueran 21 en Northern Water class en la ciudad de Greeley, Fort Collins Mile High eh, y el centro de, el centro de sanitación. De Centennial y Groundwater Denver, porque sabemos que las personas también quieren poder ver cómo es que este funciona en acción, cómo que este pudiera funcionar, cómo son las plantas nativas, los jardines nativos, y queríamos poder demostrar la belleza de estas plantas nativas para que la gente pueda caminar y pensar: Yo también quiero esto en mi casa. También, y por último, es el monitoreo. Así que estamos viendo cómo podemos monitorear. Eh, la altura y ancho de plantas y es la planta quizás que no era la correcta para ese jardín o si era o algún otro problema. Y así que estamos monitoreando cómo es que estos jardines pueden funcionar durante el tiempo, al pasar del tiempo. Este proyecto no sería posible sin la subvención que recibimos. Eh, el Centro de Agua de Colorado y adicionalmente nuestros compañeros de Northern Water, la ciudad de Greeley, Fort Collins, Mile High y Centennial Water and Sanitation. Y queremos agradecer a todos por ayudarnos a poder estar aquí y que sea un pro un proceso y un proyecto robusto, fuerte. Este es nuestro equipo. Usualmente Riley y Mia también me estarían ayudando para dar esta clase, pero ambas son estudiantes en CSU y no pudieron estar con nosotros esta mañana, pero sin ellas, este proyecto no hubiera sido posible. Ellos eh, son una buena inclusión para nuestro equipo y estarán trabajando conmigo tiempo completo durante el verano. Y cuando empezó la escuela, de nuevo, tuvieron que regresar a clases, pero su pericia y su conocimiento realmente logró que este proyecto fuera eh, tan grande de lo que yo pensé que iba a poder ser. Un poquito más sobre mí. Eh, yo soy eh, la gerente con el centro de aguas pluviales. Yo he estado trabajando con CSU por bastante tiempo. Yo estudié aquí mi maestría y también me encanta aprender y he estado eh, con mi certificación de recolección de agua pluvial y he estado también en Arizona con el paisajismo de permacultura y para poder ayudar a las personas a aprender cómo pueden conservar el agua. Riley eh, también es una estudiante de maestría aquí en Colorado State University. Ella trabaja con el Departamento de Antropología y también le encanta todo lo que tiene que ver con las aguas pluviales. Así que ella fue una buena adición para nuestro grupo y tiene estos antecedentes y experiencia con ciencias y aguas pluviales. Riley también está haciendo otro proyecto de monitoría. Así que estamos eh, trabajando con Mile High. District, y eh, estamos trabajando con este, este proyecto que es como de este tamaño, es como si fuera eh, algo pequeño dentro de un hoyo como de seis pulgadas. Utilizamos este medidor y lo que está midiendo es qué tan rápido es que se está infiltrando el agua pluvial. Cada vez que llueve, tenemos información de datos que, lo está, que estamos recolectando y es algo que está, se está recolectando cada cinco minutos, creo. y esto después entonces nos va a decir cómo es que este jardín está funcionando al pasar del tiempo desde la primera vez que lo instalamos hasta un año después, hasta al final de la temporada. así que esta información realmente nos va a poder ayudar a poder hablar lo beneficioso que son estos jardines. y pues, eh, riley está llevando a cabo este investigación y gracias a Mao High District por permitirnos utilizar estos instrumentos. Mia Campo fue nuestra pasante eh, este verano y Mia eh, está estudiando horticultura y ella está estudiando un gran conocimiento de horticultura y plantas y realmente ha contribuido eh, en este a poder crear nuestro paquete para casavientes eh, y otras guías que hemos estado creando. Y la parte que nos faltaba, que fue esa parte de las plantas, ella ha contribuido esto a nuestro proyectos y realmente ha agregado para poder crear un proyecto muy fuerte. Así que para ustedes que no han, no han escuchado sobre este centro de aguas pluviales, estamos localizados en CSU o la Universidad de, Estatal de Colorado para el avance a la gestión de aguas pluviales en todo el estado de Colorado al llevar a cabo investigaciones como esta. Tenemos, eh, estos son nuestros enlaces, todas las letras que aparecen en color azul son enlaces y después de esta capacitación ustedes van a estar recibiendo este paquete de láminas, así que van a poder hacer clic en estos enlaces para poder obtener más información de lo que gusten. Así que tenemos diferentes capacitaciones, no solamente esta, tenemos una gran cantidad de capacitaciones también y estamos llevando a cabo investigaciones eh, sobre aguas pluviales y les interesa saber más sobre esto y tenemos una gran cantidad de recursos disponibles sobre diferentes tipos de manejo de aguas pluviales desde municipalidades hasta... Casavientes. Así que también estamos trabajando para hablar sobre eh, una página que tengamos información en español y videos en español. Y finalmente tenemos nuestro simposio que tomará lugar el primero de noviembre y esto va a estar disponible para que se puedan inscribir muy pronto. Así que para el día de hoy, la estructura de la clase va a ser que vamos a repasar so, en general porque es que tenemos que conservar el agua y después también hablar sobre qué es lo que quiere decir eh, conservar agua, capacitación de agua y realmente hablar a detalle sobre los pasos que tienen que hacer, qué materiales necesitan, qué pasos tienen que tomar, diferentes planes eh, y diseños de plantación y cómo mantenerlos. Y después vamos a hablar sobre la tarea y el examen. Va a haber un descanso de 10 minutos, siendo que esta es una clase, clase más larga para que tengan tiempo de poder revisar su correo electrónico y después vamos a seguir para el resto de la clase. El examen es bastante breve, pero van a tener una hora para terminarlo. Todo va a estar en línea y les voy a enviar a todos el enlace ya que terminemos con la clase. Y después la tarea, realmente es una tarea que van a poder hacerlo en casa, es la parte escrita y esto es realmente... Que van a poder ustedes ver a su propia área, va a ser de casa de algún pariente, de su propia casa, de algún negocio, y les va a dar los pasos: cómo es que pueden hacer asesor, un asesoramiento, un análisis, para terminar, poner en práctica todo lo que vamos a aprender sobre cómo seleccionar un lugar para su jardín pluvial, cómo hacer las medidas. Les pedimos que escojan un lugar para su jardín en su propia casa o de algún amigo o de algún conocido. Y después eh, que nos digan cuántos eh, lugares van a poder tener como opción, si van a ser a pleno sol, medio sol o sombra completa. Así que esta va a ser la estructura de la clase el día de hoy. Durante la clase, si tienen alguna pregunta, les, eh, digo que, eh, les pido que por favor hagan sus preguntas. O pueden abrir su micrófono y me pueden interrumpir con cualquier pregunta que tengan. Así que, ¿por qué es que necesitamos a, a llevar a cabo conservación de agua? Lo tenemos que hacer porque hay disponibilidad limitada del agua. Y esto es por varias razones. Uno, es porque tenemos un aumento grandísimo de poblaciones en nuestro estado. Muchas personas como yo, que soy de Texas, eh, nos venimos a vivir aquí, nos encanta y nos quedamos. Así que estamos viendo. Los aumentos grandísimos de población en Colorado, que quiere decir que más personas necesitan más agua. Y también hay un aumento en prioridades para el agua. Tenemos necesidades agriculturales, tenemos necesidades culturales, municipales para el agua, para tomar, para beber y de recreación. Así que todas estas diferentes prioridades requieren diferentes cantidades de agua en los ríos y en nuestras reservas. Y entonces, estas son cosas que son conversaciones di posiblemente difíciles sobre cómo se puede dividir el uso del agua. También tenemos cambio climático y cómo es que esto está impactando la disponibilidad del agua, la cantidad de agua que tenemos de eh, helado, también lo seco que está el suelo, la tierra y cómo no está infiltrando como debería y hay una cantidad de factores, también incendios que también pueden impactar la calidad del agua y todos estos cambios que impactan la disponibilidad de nuestra agua. Y finalmente tenemos el alto uso de agua. Ah, como había mencionado anteriormente, 50% del agua se utiliza en Colorado para nuestras áreas verdes. Así que en promedio son 160 a 200 galones al día. Así que de 80 a 100 galones de esto se utiliza para las áreas verdes y esto es mayormente para nuestro pasto, para nuestro Kentucky Bluegrass, es el tipo de pasto de césped. Una de las cosas que a mí me gusta mencionar es que realmente, cómo es esto. Nosotros vemos, si vemos 100 pies cuadrados, que es nuestro, el tamaño más grande de nuestros jardines pluviales, para poder ver qué cantidad de agua va a ser necesitada va a ser necesario para Kentucky Bluegrass a comparación de un jardín pluvial. Así que 100 pies cuadrados requerirían 124, 186 galones de agua por semana. Y esto es basado en que si están utilizando dos veces por semana, pero cuando estamos utilizando, por ejemplo, eh, 38 mil casas en la ciudad de Greeley. Así que estamos calculando más de siete millones de galones de agua por semana para esos 100 pies de pasto. Si sí, esto es más o menos diciendo que en promedio el tamaño sería más o menos igual para cada una de esas casas. Así que estamos viendo cómo que esto se aumenta rápidamente cuando estamos viendo a nivel comunidad, a nivel ciudad. Adicionalmente, tenemos también el uso de agua dentro de las casas. Lo más alto sería del inodoro y lo siguiente sería la regadera. Una de las cosas que me gusta mencionar es la cantidad que perdemos cuando tenemos, es un 5%, tengo una breve historia de lo que yo descubrí cuando teníamos una fuga en mi casa y teníamos eh, algo de propiedad, teníamos un terreno, teníamos camas, 19 en algún momento, y un día salimos y descubrí que había eh, unas áreas en donde había llaves para los animales y nos dimos cuenta que uno de los animales había utilizando su cuerno, lo había prendido y estaba completamente abierto y no sabíamos que esta agua estaba corriendo y esto había estado abierto por un día completo, así que se imaginan el horror cuando me di cuenta y eh, había tanta agua que cuando nuestro proveedor vino, ellos se dieron cuenta que había habido un aumento tan grande que tuvieron que venir a ver yo a este le llamo el incidente de la cabra yo le llamé a nuestro proveedor para ver si había alguna manera que me pudiera notificar si había alguna fuga en la casa y hay algo que se llama eh, Ojo sobre el agua, Eye on Water que es una aplicación y es un, eh, una manera de es un medidor y si no lo han visto pueden ver si es que su proveedor tiene esta opción y si si tienen eh, un, un medidor eléctrico lo pueden utilizar este app para ver si es que tiene alguna fuga porque realmente es algo que se aumenta rápidamente ahora que ya sabemos que hay un problema qué podemos hacer podemos comprar eh, productos WaterSense de nuevo, esto es un enlace y esto es certificado por una tercera parte para asegurarnos de que hay estándares de eficiencia del agua. Y tienen muchos productos desde inodoros hasta controladores de agua de irrigación. Lo último. Es que, que yo creo que es algo que realmente ayuda muchísimo para poder explicar cómo utilizamos nuestra agua y cómo es tan difícil el poder ver y entender la cantidad de agua que estamos utilizando porque no vemos los galones de agua cuando el agua simplemente está corriendo. Es muy fácil el desperdiciar el agua, así que es importante mantener siempre presente cómo podemos tener más conciencia de la cantidad de agua que estamos utilizando. También hay muchas otras municipalidades que ofrecen. Eh, recursos de conservación de agua, desde con auditorías gratuitas hasta recursos para eliminación de jardín con césped, para que puedan poner también eh, otro tipo de jardines y también tienen eh, recursos, pueden ver con su proveedor de agua para ver para qué califican, porque si pueden hacer cambios, entonces definitivamente deberían de recibir un descuento para ellos. Ahora vamos a ver eh, el, la redefinir el uso del agua y cómo podemos capacitar eh, captar el agua. Así que hay mucho uso. A la vez que vamos creciendo, escuchamos esta narrativa sobre el agua constantemente. Podemos, hay hasta eh, cánticos, hay eh, cómo podemos ver que eh, no es algo que podemos. Eh, que no podemos jugar porque el agua está afuera, pero junto con esto hay esta fotografía que tenemos esto para Brent Lancaster y esto demuestra cómo es que nuestras casas son construidas. Así que voy a utilizar aquí eh, mi apuntador. Así que el agua baja y se mueve en diferentes alrededor de la casa y baja hacia la calle y como las casas están con un nivel de inclinación va a salir de nuestra tierra de nuestro terreno y va hacia las eh, calles como tenemos tanta eh, tanto barro en nuestra tierra el poder pensar de esto de una manera en cómo están Creados así por una manera, es estas casas están así para que el agua no se vaya a estancar en nuestros cimientos, pero a la misma vez está moviendo esta agua, que es un recurso para que no se mantenga dentro de, nuestra, de nuestro terreno. Se está utilizando como algo que no necesitamos, que que pueda correr y salir de nuestro terreno lo más pronto posible. Cuando estamos viendo cómo esto están en esta inclinación, también está recogiendo. Eh, fertilizante, hojas, minerales, lo que esté ya en nuestros jardines y en nuestro cemento, eh, lo está eh, cada vez que está corriendo hacia la calle, cada vez está más y más sucio. Y muchas veces esto, hasta con desecho de animales, eh, se va recolectando y después tenemos que filtrarlo o, o también va en nuestros ríos. Así que sería mejor verlo, eh, la lluvia y redefinir cómo esto pudiera ser y verlo como un recurso para que todos pudiéramos ser tan felices como este perrito y estar felices cuando empieza a llover y ver cómo esto es algo abundante. Esta fotografía en la, el lado izquierdo pueden ver cómo tenemos esta estrategia y esto es algo que va a hacerlo más lente para permitir lo que puede infiltrar y después le da el agua que necesitan estas plantas nativas voy a regresar algo rápidamente en esta fotografía lo que está pasando es que la lluvia se está perdiendo de la propiedad y en cuanto la tierra ya no esté mojada entonces aprendemos nuestro sistema de irrigación para poner para darle agua al pasto, pero pudiéramos saber utilizarlo de esta manera en donde se puede utilizar el agua para darle irrigación a las plantas naturales. La recolección o, o captación es el uso del agua pluvial. Es muy fácil recolectarlo utilizando el sistema de desagüe que ya tiene su casa. Aquí pueden ver, me gusta esta imagen de esta casa porque podemos ver cuántos desagües tenemos aquí conectados. Tenemos esta línea del techo que corre aquí, que va hacia abajo, que corre aquí, que corre hacia abajo en este desagüe. Así que hay solamente un, un solo desagüe en esta casa. Esto quiere decir que toda esa agua está juntándose en esta área de aquí. Así que les garantizo que aquí se está seguramente con algún problema de demasiada agua que se está colectando, en donde empiezan, empiezan a nacer también mosquitos y adicionalmente como parece que simplemente está bajando aquí, seguramente también van a tener problemas con sus cimientos. Así que lo que vamos a estar hablando esta mañana es cómo podemos utilizar estas áreas de posible problemas para que puedan ser un recurso. Y esto va a ser un muy buen uso de esta agua y tener este jardín precioso en donde vamos a poder tener plantas para hábitat y polinizar y que deja de ser un problema estos son los principios de la recolección de agua brevemente estos son uno de los principios que nosotros estamos incorporando cuando estamos diseñando y sacando nuestros jardines pluviales lo primero que hay que notar es que tiene que empezar en la parte de arriba, usualmente este es de su techo, así que es el punto más alto de su casa. Si tienen una casa que, eh, por ejemplo, está cerca de una loma o vamos a pensar sobre un área más alta, entonces quizás su punto eh, más alto no es su casa. Y hay que tomar cuenta de cuál es el punto más alto. Y la razón de que. Quiere empezar de ese punto es y saber cómo es que pueden mover esa agua, es porque es mucho más fácil utilizar la gravedad para mover el agua que el pensar en el punto que no es el más bajo, en donde tendrían que utilizar una bomba. Así que la gravedad es algo que vamos a utilizar a nuestra ventaja y que lo queremos aprovechar al máximo. Después queremos ver cómo vamos a hacer menos la velocidad del flujo del agua. Como ya he mencionado, el agua mueve, se mueve muy rápidamente sobre esas superficies que tienen barro. Así que queremos poder hacerlo más lento. Y si lo podemos hacer más lento, teniendo estas áreas, por ejemplo, aquí donde estamos dirigiendo, dirigiendo eh, el agua a estas áreas más bajas o depresiones en el suelo para que puedan infiltrarse y después. Cuando se llena, lo podemos dirigir a otro lugar en donde también puede recolectar e infiltrar. Así que estamos tratando de proveer agua para poder permitir la infiltración más alta posible. Y después podemos utilizar otras superficies. Esto pudiera eh, tener escurrentía y poder considerar maneras eh, que puedan utilizar, por ejemplo, eh, como el área en donde estaciona su coche, eh, la acera y poder mover esa agua a las diferentes áreas que están con más depresiones en el suelo. Y cuando están protegiendo la calidad del agua, al hacer esto, al infiltrar esta agua, están ayudando a proteger la calidad del agua y también están reduciendo la cantidad total, Descurrentía de que está dejando su casa que tendría que recibir tratamiento de una manera diferente. Hay dos diferentes de maneras de, o sistemas para poder recolectar y los clasificamos: uno, nuestro sistema activo, en donde puede colectarlo y guardarlo, almacenarlo para uso en el futuro. Estos barriles son una manera, no lo utiliza cuando está lloviendo, pero después, cuando necesite el agua. Sistemas pasivos son uno de los que van a poder hacer más lento el flujo del agua para poder utilizarlo, que permite más infiltración y pueden recolectar una cantidad mucho más sustancial a comparación de los sistemas activos. El día de hoy no vamos a estar hablando sobre los barriles de agua, estamos, vamos a concentrarnos en los jardines, pero si quieren más información, aquí he puesto con un enlace los diferentes videos de diferentes eh, barriles y también estos guías de instalación en inglés y en español. Una de las preguntas que me hacen frecuentemente es que, pues esto suena muy bien, pero... Realmente no tenemos mucha lluvia aquí, así que me gusta hablar siempre sobre la cantidad de lluvia que sí tenemos. En Fort Collins usualmente tenemos de 15 a 16 pulgadas al año y esto quizá no parezca como mucha agua, pero un galón, un, de, uh, perdón, una pulgada de, de lluvia. En, en un techo de mil pies cuadrados son 623 galones. Así que estamos viendo que son 9.345 galones de agua por año y esto es bastante para su jardín pluvial y para un barril. ¿Por qué es que es necesario la captación de agua pluvial? Es gratis y reduce la demanda de agua municipal tratada porque estamos utilizando menos de esa agua sobre nuestras áreas verdes. Nos ayuda a ahorrar dinero y a las plantas les encanta porque no tiene sal así que es súper beneficioso para las plantas una de las otras plantas que una de las otras preguntas es qué es un jardín pluvial llueve tengo un es una idea simple pero es más que un jardín típico lo que tenemos en nuestro jardín, en nuestro patio trasero entonces, es un jardín regado por la lluvia, pero sí tiene algunos componentes diferentes. Entonces, acá tenemos nuestra bajante pluvial, aquí tenemos nuestro techo y después tenemos que incorporar o crear una depresión o una cuenca para permitir que el agua entre y que después llene toda esta cuenca y que se permita que lentamente pueda hacer la infiltración. Entonces, no estamos creando como si fuera un charco nada más, eso no es. Lo que se permite en Colorado, no vamos a tener revestimiento, así que esta agua se infiltra en la tierra. Entonces, tenemos nuestra cuenca y acá arriba tenemos nuestra berma, que esto es lo que se llena de tierra en la parte de abajo de la pendiente y se permite que esta tierra se quede acá sentada y que después pueda infiltrarse. Los jardines de lluvia necesitan plantas nativas para que puedan tener éxito porque se adaptan a nuestro clima, a nuestros periodos de lluvia, de sequía. Y también se adaptan para que puedan ellos crecer en nuestro entorno. Y después necesitamos una capa de mantillo, por lo menos tres capas. Y es esta capa súper absorbente que ayuda a que pase la tierra, que se prevengan las fugas y que sea accesible el agua para las plantas por más tiempo. Estos son los componentes de lo que es un jardín de lluvia y cómo se ve el jardín de lluvia. Podemos recolectar más agua. Que en un jardín en un jardín de lluvia que si tuviésemos este barril de lluvia en otros estados por ejemplo en Arizona ellos no tienen las restricciones que nosotros tenemos en cuanto a agua podemos recolectar, recolectar y la ley de Colorado dice que solamente podemos tener dos barriles de lluvia con capacidad de 110 galones o menos por cada casa entonces en Arizona tienen cisternas, que son barriles gigantes y ellos pueden tener hasta 2.000, 3.000 galones de cisternas. Incluso con estas cisternas así de grandes, aún así se puede recolectar más agua en un jardín de lluvia que lo que pueden hacer en esos, en esos sistemas de cisternas. Acá tenemos un ejemplo, que este es el barril de 55 galones y a la derecha tenemos 71.5 galones en un jardín de lluvia. Y como pueden ver, entonces tenemos muchísima más capacidad en este jardín de lluvia, muchísimo más que 55 galones. También quiero hablarles de la diferencia entre Seriescape y jardines de lluvia. Tienen muchas de las características o componentes parecidos y materiales, pero se diseñan de una forma distinta. Cuando tenemos o cuando tienen sus su plantas del ser escaping, por lo general están en una como montañita o en una colinita, como pueden ver que aquí tienen como una pendiente. Entonces, en un jardín de lluvia, eso no, necesitamos tener una depresión para que se pueda recolectar esa agua. Pero. El Set Escaping también tiene plantas o no nativas o de baja agua, que son plantas nativas, y en el jardín de lluvia son solamente plantas nativas, pero ambos jardines se mejora la tierra, tiene irrigación buena y después no se necesita la irrigación una vez que ya están establecidas o a menos de que haya periodos de sequía. Ambos utilizan las plantas apropiadas, utilizan la mantilla, el mantillo. Así que hay muchos componentes similares, pero son diferentes técnicas de jardinería. También se pueden combinar. Entonces, como nosotros tenemos aquí una bajante pluvial, tenemos acá el jardín de lluvia, pero alrededor del jardín de lluvia pueden tener plantas de diseño SeriScape. Entonces, esto pueden hacer no nada más uno y el otro, sino que lo pueden combinar en diferentes partes de su jardín las primeras estas es muchas fuentes, así que no van a tener una fuente de agua para todo su jardín potencialmente, así que el incorporar estos diferentes tipos de jardines en su parte del patio trasero les va a ayudar muchísimo para que puedan tener una cobertura total. Los beneficios de los jardines de lluvia incluyen la recarga de aguas subterráneas, se proporciona este hábitat uh, de la vida silvestre hermosa porque hay plantas nativas. Por ejemplo, cuando yo hice los jardines de lluvia en mi jardín, sí. llegaron los colibríes a mi jardín por primera vez y después también tenía la, los colibríes tipo polilla y nunca los había visto. Pensé que era un colibrí súper chiquitito y ahí pude ver muchísima más vida silvestre que lo que había visto. Además. Eh, también pude plantar los girasoles y es al año siguiente que instalé mi jardín de lluvia. Tenía muchísimos jardín, eh, girasoles y esto fue por la cantidad de pájaros que llegaron a mi jardín después de que planté mi jardín que ellos trajeron las semillas de los girasoles. Yo no las planté al principio, así que es maravilloso ver cómo es que esto se nos hace mucho más diverso y cómo tenemos más polinizadores y cómo llega la vida silvestre y además dejo todas mis plantas en el invierno y después las semillas son una fuente de alimento para los... Eh, pájaros y para otro tipo de animales. También incrementa la calidad del agua porque empieza a disminuir esa agua que se infiltra, que tiene los contaminantes, la tierra que, que limpia esa agua y entonces el agua limpia entra al agua subterránea. Si nos fijamos en la lluvia y el agua pluvial como recurso, esto tiene una disminución de la demanda de riego porque esencialmente se está moviendo la tierra y se están colocando los jardines de lluvia y también se tiene mayor acceso a la naturaleza. Así que como ya lo vimos todos, en la época de COVID, entonces realmente teníamos que estar todos afuera, dentro de la casa, siempre pues todo el mundo se estaba volviendo loco. Entonces, con esto reconocimos que la gente necesitaba tener acceso a la naturaleza y al tener más polinizadores, yo siempre me siento mucho mejor si veo a un colibrí. Y al incrementar la cantidad de vida silvestre y polinizadores que podían tener acceso justamente en nuestros jardines, esto es también un beneficio para nuestra salud mental. Algunas limitaciones en los jardines de lluvia realmente es cuando se construyen de una manera incorrecta. Este es un ejemplo de cómo los jardines de lluvia se tienen que instalar bien. Imagínense que si tienen una parte... Eh, plana y después cuando se llena el agua en una bañera, imagínense que se llena de manera uniforme, va a haber más pendientes en un jardín de lluvia que en la bañera, pero aún así tiene que tener una parte plana en la parte de abajo. Cuando se crea un jardín de lluvia como si fuera un tazón en donde solamente hay un punto pequeño en la parte inferior que es plano, pero en su mayoría está en forma de tazón. Entonces, este es el resultado, que se tiene esta contaminación en el centro y aquí es en donde el sedimento y la tierra ha entrado y aquí se ha obturado todo. Y las plantas que están alrededor tampoco les está llegando agua por cómo se construyó. Entonces, así es como los jardines de lluvia pueden fracasar, por eso que es muy importante instalarlos de manera correcta. Los jardines de lluvia se pueden instalar en diferentes lugares. En esta fotografía tenemos un jardín de lluvia en un centro comercial en Fort Collins. Es un jardín de lluvia muy, muy muy grande y lo que me encanta de los jardines de lluvia es su versatilidad y que se puedan disminuir o que puedan hacerse a gran escala. A la derecha este es el jardín de lluvia que yo instalé en mi casa Los jardines de lluvia también se pueden instalar en estacionamientos, a lo largo de los caminos, al lado de edificios y este está en la ciudad de Fort Collins también está en la parte del edificio de servicios públicos. Esta es en la parte de la entrada, están utilizando el agua de su techo y después entra a este jardín de lluvia. Pero aunque son maravillosos los jardines de lluvia, pueden ser grandes, pequeños, no se pueden instalar en cualquier lugar. Estos son algunos lugares en donde realmente no podemos instalar los jardines de lluvia. Obviamente no se pueden instalar en el concreto. Y tampoco, porque no se puede sacar el concreto e instalar el jardín de lluvia, porque esto no va a ser lo que les va a dar mejor retorno a su inversión. Así que hay que instalarlos donde ya hay vegetación. Tampoco los pueden instalar en ninguna línea de electricidad. Esto se los quiero enfatizar, más bien de electricidad o servicio público. Tienen que llamar al 811 para ver dónde pueden cavar, porque no se puede cavar en ninguna de las líneas de servicio público. Y tampoco se pueden poner ningún tanque séptico encima. Aquí se le llama el campo de drenaje. Y si entonces tienen uno de estos tipos de sistemas que no están conectados a su sistema de desagüe y está conectado a estos tanques sépticos o de drenaje, en particular donde están estos árboles porque van a obturarlo todo. Así es que solamente sepa dónde están y no tienen que plantar ahí su jardín de lluvia. Tampoco recomendamos que utilicen barreras de maleza en la parte de abajo del jardín. Voy a estar hablando acerca de las formas como podemos utilizar estas barreras de maleza en los jardines, pero solamente en la parte externa y no puede ser abajo. Así que estas barreras de maleza no van a impedir que las malezas no salgan, como pueden ver en la foto de la izquierda. Así que les recomendamos que utilicen el mantillo para poder proporcionar este tipo de barrera y en la fotografía de la izquierda, más bien esta segunda, lo que ven es que este árbol, que se puso esta barrera de maleza hasta el árbol y conforme empezó a crecer el árbol empezó a ser como una colinita. Entonces el agua está corriendo por la superficie y lo que quiere decir que si el agua no le estaba llegando al árbol y lo único que le llegaba era agua de la irrigación. Entonces este árbol estaba súper enfermo y lo que hice fue crear una cuenca alrededor del árbol para permitir que esa agua que venía de acá pudiera entrar acá y cuando empezaba a llover se pudiera recolectar el agua y así se pudiera regar el árbol en sí. Y también quiero mencionarles que a veces a la gente le preocupa el tener simplemente estos agujeros que tienen en su jardín, pero cuando lo cubren con el mantillo ven que ya no se ven esos agujeros. Aquí voy a hacer una pausa en caso de que tengan alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta que de lo que hemos cubierto hasta ahora? Si tienen alguna pregunta, por favor háganos las preguntas que necesiten. Ahora vamos a entrar profundamente a los pasos que se necesitan para crear un jardín de lluvia. Estos son los pasos, parece que son muchísimos, pero si le dedican tiempo desde el principio van a tener menos mantenimiento después. Así que tomen esto en cuenta conforme ustedes están viendo todos estos pasos. Entonces vamos a verlos uno por uno y aquí tenemos la lista completa. Paso número uno, tienen que llamar al 811 y localizar sus líneas de servicios públicos. Este es un servicio gratuito. Y este les ubica el medidor. Por ejemplo, algunos medidores están en su casa y algunos medidores están en el camino. Entonces, cuando yo llamé al 811 para localizar las líneas de mi casa, cuando estaba haciendo este proyecto, nuestra línea de gas iba de la casa y entonces marcaron en mi jardín delantero, pero el medidor estaba arriba, entonces no había ningún tipo de marca de marca en donde estaba la línea de agua que iba a mi casa. Así que lo que quizás pueden hacer es, tienen que llamar a otro servicio adicional, tienen que llamarles para que se, se aseguren de que no lo están tocando ninguna de las líneas del camino a su casa. Esto es súper importante y tienen que asegurarse que si sí llamen a las líneas de servicio público al 811 antes de que caben, porque si ustedes le llegan a pegar a una puerta eléctrica, al gas, esto simplemente va a ser algo muy malo para todos. Queremos que todos estén seguros antes de que hagan cualquier tipo de excavaciones. El paso dos es elegir un lugar. Entonces, tienen que caminar alrededor de su casa. Y ubicar todas sus bajantes pluviales, y estos son todos los lugares potenciales para su jardín de lluvia. En esta casa, en este ejemplo, tenemos cinco puntos de las bajantes pluviales, así si es que podríamos el jardín cualquiera. Cuando están haciendo su evaluación de su casa y para la tarea de esta noche, caminen alrededor de su casa y ubiquen todas las bajadas pluviales para ver cuál sería el mejor lugar para instalar su jardín de lluvia. Algo más en lo que tienen que pensar no es nada más en dónde están sus bajantes pluviales, sino más bien dónde está la línea de su techo para el área de captación. Como pueden ver acá, esta bajante pluvial está recolectando agua de esta área y esta de acá está recolectando agua de esta otra área. Así que obviamente esta es un área de captación mucho mayor que la de acá. Entonces tienen que asegurarse de que... Ustedes están recolectando de un área más grande y que esto va a tener un impacto del tamaño en donde puede estar su jardín de lluvia. Lo siguiente, piensen en cualquier otro tipo de áreas problemáticas que tengan en su casa. El agua se está recolectando donde no quieren que se recolecte. ¿Cómo es que pueden convertir eso en un recurso? ¿Tienen algún problema de drenaje? Y esta es una fotografía de mi entrada a la casa antes de que hiciera todo el paisajismo en mi casa y antes de que instalar a todo y utilizar el agua. La bajante del jardín estaba de este lado y era lo que llegaba de acá hasta acá, hasta mi vertiente del agua. Y esto no es en donde yo quería entonces instalarlo y donde quería que el agua fuera. Entonces yo creé todas estas cuencas, las conecté para que entonces el área pudiese fluir e infiltrarse pendiente abajo en vez de que llegara hasta acá y se quedara estancada en la parte de adelante de la entrada de mi casa. Otra cosa que también hay que considerar es que quieren que el jardín de lluvia no esté a más de 10 pies cerca de los edificios. Así que cada vez que estamos instalando los jardines, esto es algo que siempre estamos verificando si está a más de 10 pies de distancia, porque no queremos que el agua se quede ahí estancada al lado de su propiedad. Cuando van a escoger y determinar cuál es el lugar de su jardín, pregúntense. El drenaje de agua va a quedar lejos de mi casa, así que eso es muy importante porque una vez que su jardín de lluvia empiece a, a llenarse, tiene que crecer en algún lugar, va a tener que tener este sobreflujo en otro lugar y no lo quieren tener cerca de su casa. Entonces siempre van a querer asegurarse de que el agua se esté drenando y lejos de su casa. Por supuesto, pregunten si pueden cavar acá. Pregunten si es la ubicación de los servicios públicos. También sepan dónde están sus líneas de sistemas de riego. Los pueden arreglar, pero es mucho mejor porque si le hemos pegado algún tipo de líneas en estos proyectos, se puede arreglar, pero es algo que si podemos evitar, entonces no vamos a tener que tener este problema de tener que arreglarlo después. Está muy cerca de mi casa, está más a 10 pies de distancia. ¿Cuánta agua drenar acá en esta área de captación? ¿Y cómo podemos reducir todo? Cuando estamos buscando otras ubicaciones, no solamente tienen que ser las líneas del techo, sino que podrían ser otro tipo de bajantes pluviales. En este ejemplo, estamos mostrando la que utilicé donde tengo a todos mis, uh, mis gallos, perdón, mis pollos. No tenía un sistema de canaletas acá, como pueden ver, entonces toda la lluvia llegaba acá por este techo y entraba a donde tenía mis pollos, pero también... Iba de este lado y toda la pendiente. Entonces cada vez que llovía, pues estaba llenando aquí donde tenían los pollos. Entonces no quería que esto sucediera más, esta situación. Y esto estaba creando este entorno no saludable para los pollos. Lo que hicimos fue agregar la canaleta acá y después una bajante pluvial acá pude quitar todos estos arbustos de rosas. Porque estaban obturando la irrigación y entonces después les puse acá la parte de irrigación, removí todo y después instalé el jardín de lluvia. Así que fíjense en sus diferentes techos, tienen a lo mejor un cobertizo que quieren utilizar para poder instalar su jardín de lluvia, tienen un lugar para los pollos, tienen su garage. Las posibilidades uh, uh, es, es un sinfín y también recuerden que pueden utilizar otras líneas de techo. Otra cosa que también tienen que recordar, cuál es la intensidad de luz en su lugar. Así es que diferentes plantas necesitan diferentes cantidades de sol. Algunas necesitan el sol completo, que es de más de seis horas de luz solar directa al día. Y después tenemos las plantas de media sombra, que son de tres a seis horas de luz solar directa al día. O tenemos las plantas de plena sombra, de tres horas o menos de luz directa al día. Entonces, cuando ustedes, por eso tienen que observar su lugar y su casa para empezar a pensar, ok, ¿en dónde es que va a estar todo este sol? El sol le va a dar parte del jardín, va a ser media sombra, va a ser plena sombra, va a estar a pleno sol. Así es que piensen cuál es el movimiento del sol a lo largo del día en todas estas áreas en las que están pensando que van a instalar los jardines de lluvia ya que depende de la paleta de plantas que seleccionen y esto va a ser algo que ustedes van a determinar en su tarea el día de hoy y va, es, va a ser cuál va a ser esta intensidad de luz para su jardín de lluvia. Y si tienen la mitad de su jardín es media sombra y el otro plena sombra, entonces pues seleccionen el de media sombra, porque muchas de estas plantas pueden tener más luz o menos luz del sol, entonces media sombra es para cumplir con esta necesidad para esta parte de la flexibilidad. Así que les voy a mostrar los diferentes, los diferentes diagramas que tenemos de cada una de estas clasificaciones más adelante en la presentación. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es la media sombra. Entonces pueden ver el árbol que no tiene las uh, hojas por completo, pero esta es en la primavera. Pero aquí es lo que definitivamente sería media sombra para esta instalación en particular. Después, esta es una iglesia, pero también podemos ver aquí que tienen estas uh, bajantes pluviales que están entrando a esta área buenísima que va a ser perfecta para nuestro jardín de lluvia. Entonces, cuando tienen estas dos bajantes pluviales y que tienen estas dos áreas de captación en el techo, lo pueden agregar en la ecuación de lo que vamos a estar hablando más tarde. Entonces, tenemos estas instalaciones y que hemos agregado más de una bajante pluvial porque si podemos agregar las estas por lo general, entonces podemos tener un jardín de lluvia más profundo o incluso uno más grande. Para la ecuación vamos a tener que averiguar cuál es el área de captación, cuáles son los pies cuadrados de la línea del techo que van a estar utilizando en esta ecuación. Entonces tenemos una forma fácil de poder verlo y lo que tenemos que hacer es ir a su línea del techo, busque su dirección en Google, la clic en vista satelital y ya ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo se ve. Háganle clic en el botón derecho y después opriman el botón de medir distancia. Aquí lo tienen, hagan Google en su dirección y van a tener un botón chiquito que se llama Layers, Capas, háganle clic y después les va a traer a este tipo de imagen y después van a hacer zoom in, acercarse más a su casa, háganle con el botón derecho del ratón y después van a tener este cuadrito aquí, seleccionen Measure Distance para medir la distancia y después lo que va a salir en estos, en, van a hacer estos círculos. Entonces, van a hacerle clic con el botón izquierdo y aquí pueden agregar los diferentes círculos. Entonces, pueden agregar un círculo acá, otro círculo acá, y todo esto lo hacen en las orillas de su área de captación. Ahora, algo de lo que tienen que asegurarse y tomar en cuenta, y de nuevo, cuando lo hagan esta noche, es que ustedes crucen estos círculos al final. Si están un poco distanciados y que no se toquen, lo que van a ver es que van a tener pies en vez de pies cuadrados, y van a ser pies lineales en vez de pies cuadrados, así que asegurarse, asegúrense de que se crucen para que les dé pies cuadrados para la ecuación que necesitan. Y conforme vayan viendo esto, asegúrense de que si tienen más de una vertiente pluvial, que tienen que agregarlos todos. Entonces, digamos que tienen estas dos áreas de captación y que van a estar utilizando las dos bajantes pluviales agreguen estos dos números, súmenlos. Tenemos muchas palabras en esta lámina, pero este es el cálculo para poder calcular la profundidad de su jardín pluvial. Para empezar... Estamos utilizando para el área del jardín de lluvia, utilizamos 50 y 100 pies cuadrados acá, porque estos son los tamaños de los jardines de lluvia que nosotros diseñamos para este proyecto. Ahora, algunas veces, o yo creo que la forma usual de cómo lo podemos hacer, es que se determina el área de su jardín de lluvia tomando en cuenta su área de captación, la precipitación promedio y la profundidad que determinaron en su, otra, su otro cálculo. Para este proyecto, teníamos que tener un, unos pies cuadrados para el jardín de lluvia, porque entonces no se podría diseñar este diagrama para la plantación. Para que todo esté simple para esta ecuación y también para propósitos de esta clase, vamos a utilizar de 50 o 100 pies cuadrados, va a ser esta área, porque también van a tomar este diagrama de plantación y van a agregar los otros pies cuadrados. Entonces. Vamos a asumir que la precipitación promedio va a ser esto, va a ser media pulgada, y esto es lo que estamos diciendo acá, que esta cantidad es la que van a tener en su ecuación, ya tenemos esta cantidad. Lo que ustedes tienen que poner va a ser el área de captación y después van a tener que hacer dos diferentes ecuaciones, una para un área de 50 y otra para 100, para que puedan obtener la profundidad de su jardín de lluvia. Por ejemplo, en el que nosotros acabamos de mostrarle, bueno, el que les acabo de mostrar del área de captación en esa línea del techo, este era 482 pies cuadrados. Entonces, si multiplican el área de captación por la precipitación promedio y lo dividen entre el área del jardín de lluvia de 50 pies cuadrados, tienen una profundidad de jardín de lluvia de 4.82 pulgadas. Después, si hacen la ecuación de nuevo, utilizan igual los 482 multiplicado por la precipitación promedio dividido entre 100 pies cuadrados y les va a dar 2.41 pulgadas. Lo que esto significa, lo que estamos buscando es esta profundidad de más de 3 pulgadas y esto es porque si está demasiado profundo no va a poder sostener tanta agua. Así que en este caso... El único que tenemos eh, que podemos hacer es el de acá arriba, el de 50 pies cuadrados en este ejemplo. ¿Tiene sentido lo que les estoy diciendo? Bueno, si quieren levanten el dedo y díganme que sí. Gracias, Erin. Muy bien. Entonces, también queremos asegurar, a ver, a ver, vamos a regresar un poquito acá. Ahora sabemos que la profundidad tiene que ser 4.82 pulgadas aproximadamente. Ahora tenemos que saber, ok, sabemos que con estos cálculos podemos tener 4.8 pulgadas de profundidad, pero ¿será que con nuestra tierra podamos tener esta profundidad de infiltración? Después de ahí vamos a tener que hacer la prueba de infiltración y cuando hacemos la, la prueba de infiltración, tenemos que medir en, dentro de una hora que... Tanta agua se infiltra durante una hora. Si es menos de media pulgada, entonces el área no es apropiada para un jardín pluvial. Y pueden ver acá el cambio en los niveles de agua: si es de cuatro de media pulgada, una pulgada, tiene una profundidad de tres, una, una y media, son seis pulgadas y así el resto. Entonces, así es como hacemos las pruebas de infiltración: se cava un agujero del tamaño y forma de una lata de café, por lo menos 10 pulgadas de profundidad, se llena una vez y se deja escurrir. Y después hacen el segundo llenado, miden el nivel inicial del agua. Y después de cuatro horas tienen que medir el cambio del nivel. Esta prueba también se puede hacer en una hora. Simplemente se cambia la cantidad acá. Se reduce el cálculo. Así que acá tenemos un ejemplo de cuando empezamos a hacer la prueba. Me gusta este tipo de reglas metálicas porque entonces pueden poner una marca y después pueden limpiarla para la próxima prueba de infiltración. En la lámina anterior no teníamos esta regla metálica, teníamos un palo. El palo, bueno, también funciona bien, además tienen que tener una cinta de medir para que puedan ver cuáles son las pulgadas, pero yo determino que esta regla metálica es mucho más fácil en vez de la de madera porque una regla de madera se va a estar mojando y no va a funcionar tanto. La de metal es la que mejor funciona. Después ven cuántas pulgadas se infiltraron en su agua y aquí de 11 y esto es menos de 9 y después la utilizan esta que de nuevo aunque es difícil ver y si bueno estas fueron suficientes pulgadas que pudimos sacar que previamente pudimos encontrar o pudimos determinar según nuestros cálculos anteriores. Entonces, cada uno de los jardines de lluvia tiene que tener una prueba de infiltración. Entonces, digamos que tenemos dos jardines de lluvia en su casa y entonces se tiene que hacer la prueba de infiltración en ambas ubicaciones porque sus tierras pueden ser distintas en cada bajada. Entonces, en las que tuvimos... Bueno, de hecho, fue la mitad del jardín de lluvia y esta era tierra muy buena. Esta fue suave para poderla cavar. Y la otra mitad está en una casa más vieja, de más de 100 años de antigüedad. Y esa otra mitad antes era un camino de grava que no tenemos ni idea que había estado ahí. Entonces, a lo mejor van a encontrar cosas distintas acerca de su tierra cuando estén tratando de hacer estas excavaciones para sus jardines de lluvia. El siguiente paso es determinar el tamaño del jardín pluvial. Entonces, nosotros determinamos que eh, la receta secreta para poder hacerlo es el tener estos banderines y una cinta. Al tener estas dos eh, herramientas, 50 pies cuadrados, pudimos manipular y pudimos fijarnos en diferentes lugares del jardín de lluvia en donde puede estar en la misma casa. Así es que nosotros con esto utilizamos los banderines para poder hacer esta forma un poco más firme y después estuvimos moviendo la forma para ver cuál era la que nos gustaba y después sacamos la cinta y utilizamos las banderas para hacer la excavación. Así es que yo les recomiendo que se utilice esto rosa de 50 de 100 pies cuadrados para que puedan hacerlo más fácil al hacerlo. Frank, ¿tienes pregunta? Ok, y entonces utilizar esa banderilla y ese cordón nos fue tan útil para poder tomar las fotografías y también para poder compartir con el casabiente, porque les podemos pedir que puedan revisar en donde tenemos esa área determinada para ese jardín pluvial y después nos pueden decir cuáles preferirían. Y a la vez que estamos viendo y marcando esto, estamos viendo cómo podemos incorporar a su área y a sus jardines que ya existen, porque no queremos ponerlo en medio de un jardín y, que, y no tener nada que esté incorporado. Nos queremos asegurar que estos jardines van a fluir con lo que ya tienen ahí en su jardín. ¿Tiene alguna pregunta, Frank? Sí, me pregunto sobre esta fotografía y el centro, si han considerado incluir ese árbol donde está Mía o si van a hacerlo alrededor del árbol. Buena pregunta, pues nosotros pensamos incorporar el árbol, pero siento que las raíces van lateralmente y con la línea como cae, queríamos que el agua pudiera estar accesible para que el agua pudiera estar accesible para el árbol debajo. Y también vamos a hablar sobre escorrentía después, pero cuando esto se llena y tiene que el agua que salir de nuevo porque vuelve a llover, queremos que toda esa agua que va a fluir, que, no, que también se pueda infiltrar alrededor del árbol. Esas dos cosas. El agua es accesible eh, porque va a poder seguir creciendo y después el agua que va a salir también tiene para dónde irse. Gracias por su pregunta. Entonces, cuando están viendo su tarea para esta noche, esto es lo que queremos que puedan ver. Basado en su área, ¿qué es lo que va a funcionar mejor y qué tamaño quisieran? Así que pueden hacer una cantidad de cosas con los jardines que son tan versátiles, así que pudiera ser mejor para su área en particular que aunque tengan una profundidad de más de 3 pulgadas para o los 50 o los 100 pies cuadrados, que vean ese lugar y que piensen, es que simplemente no hay suficiente lugar para este jardín, así que voy a hacer que mi eh, jardín de 50 pies cuadrados sea más profundo. O puedo hacer las dos cosas, pero realmente prefiero tener un jardín con más área, así que voy a tener algo que sea menos profundo, pero que sea más amplio. Así que cuando estén allá afuera en su lugar, pueden ver eso y considerar qué es lo que pudiera ser mejor basado en, en, lo, en el área que ya tienen ahí, en lo que ya existe. Después tienen que revisar sus, tienen que eh, hacer el en, en análisis y inspeccionar sus tierras. Eh, eh, van a hacer el método del frasco cabe y van a tomar un, una muestra de las diferentes capas no van a solamente a, a tomarlo simplemente de la capa superior pero ir profundo por medio de todas las capas y ponerlo en este frasco van a llenarlo con agua a, un tercera, a una tercera parte y después el resto con agua y lo van a lo van a mezclar y después lo van a dejar ahí todo un día para que puedan ver cómo se va a separar y ver todos los materiales Así que van a poder ver cuánto arena, cuánto barro eh, y así van a poder ver cuánto tienen de cada uno en su tierra. Esa es una manera. Otra manera es que pueden mandar una muestra a CSU. Antes costaba 35 dólares. Acabo de poner aquí el enlace para ustedes. No sé si esto es todavía el costo, pero más o menos. Y después también para que vean. Cuáles os da diferentes muestras en diferentes áreas de su jardín. Como van a estar haciendo este análisis y van a hacer dos diferentes jardines en dos diferentes lugares, tienen que hacer la revisión y análisis de la tierra en los dos diferentes lugares. Y también lo pueden hacer con el método por tacto. Eh, si hay alguna pregunta, denme un segundo. Yo estoy pensando a los lugares eh, más grandes eh, como estacionamientos, los principios que acabas de mencionar, es algo que se puede utilizar para, por ejemplo, un área de 62 mil eh, pies cuadrados. Eh, buena pregunta, Chet, pero yo también tengo una clase para eh, jardines pluviales comerciales y la diferencia entre estas áreas residenciales y las áreas comerciales es que cuando están eh, planeando y manejando aguas pluviales a una eh, escala más grande, lo, cuando estén pidiendo ese permiso, así que si van a utilizar un área más grande de un acre, tienen que utilizar eh, una tierra diferente, no pueden solamente utilizar lo que es nativo eh, para filtración y después también tienen que estarse manteniendo presente que van a cumplir con los requisitos del MS4. Así que si hay diferentes técnicas, quizá tenga que tener eh, diferentes tipos de flujo, de drenaje, y después les puedo dar más recursos sobre cómo se pudiera aplicar a una escala más grande para el manejo de aguas pluviales. Pero si sí pueden hacerlo para un estacionamiento, y eso es una muy buena manera de poder hacerlo cerca de un estacionamiento, el que les mencioné hace rato, con, y los más grandes del de centro comercial en Fort Collins, todo esto fue en, eh, con estacionamientos y tengo más ejemplos que les voy a mostrar también. ¿Eso contesta su pregunta? Sí, creo que sí, gracias. Aquí está entonces el método por tacto. Esto lo hicimos en diferentes lugares. Tuvimos unos lugares que había sido muy eh, cercano, así que lo que van a hacer es poner ahí el, la tierra un poquito, lo van a aplanar para poner agua y después lo van a apretar para poder crear como un, un listón. Entre más fácil sea el crear el listón, más eh, barro tiene. Pueden ver aquí, esto es lo que tiene solamente puro barro, medio barro y no tiene barro. Así que pueden ver aquí, esto es una manera de que pueden obtener una información sobre su tierra, de su análisis de infiltración y este es otro método para ver qué es lo que tienen en su barro. Al revisar su tierra van a poder saber qué esperar de su jardín saber qué cantidad de infiltración van a tener y lo bueno de jardines pluviales es que una de, una de las cosas muy buenas es que si tienen mucho barro en su tierra y su eh, tasa de infiltración no es muy bueno al inicio pero si pasan el análisis y pueden instalarlo lo que va a pasar es que su tasa de infiltración va a aumentar con el tiempo porque a la vez que tienen esas raíces y van creciendo van a poder crear eh, otros caminos adicionales para el agua así que van a, va a poder infiltrar o oh, va a tener una tasa de infiltración mejor a la vez que se están estableciendo las plantas a la vez que van creciendo así que esto es algo que va a mejorar su tierra porque están agregando un poquito de eh, botánicas para fortalecer y también eh, Tengan que agregar alguna otra cosa adicional basado en el tipo de tierra que tengan. ¿Alguna pregunta sobre eso antes de seguir adelante a la parte de diseño de plantación? Hola, Jessica, tengo una pregunta rápida eh, de esa distancia de 10 pies. Eso es solamente del punto del cimiento, o también recomendaría 10 pies, por ejemplo, de un patio de cemento que esté junto al cimiento, pero no se, no necesariamente parte del cimiento. A mí lo que más me preocupa es el cimiento de la casa. El patio no me preocupa tanto, pero hemos tenido esa situación en un par de los lugares donde hemos instalado, en donde el jardín está a 10 pies, pero más cerca del patio. Así que lo que nos aseguramos que el agua no va a estar ahí acumulada cerca del patio, no va a estar ahí cerca de ese pedazo de cemento. Así que lo hicimos con un nivel de inclinación para crear eh, protección de erosión en contra de esa pared, de, de esa barrera de cimiento para que vaya a correr el agua en el sentido opuesto. Pero podemos plantar y tener los jardines que no estén tan lejos. Nuestra preocupación más grande, por ejemplo, es... Eh, no queremos que se vaya a acumular el agua en los cimientos o que se vaya a infiltrar a los pisos de abajo. Después vamos a estar viendo qué tipo de plantas son las que tenemos en nuestro diseño de plantas. Eh, las fotografías que les voy a estar mostrando aquí de lo que utilizamos, estas son plantas. Eh, bebés muy eh, jóvenes eh, y van a crecer todavía mucho más y después se las voy a poder mostrar. Así que tenemos tres niveles de plantas. El nivel más alto es lo que se llama esférica o la que tienen necesidad de menos cantidad de agua. Y tenemos el, el nivel, tenemos eh, la base, la cuenca, en el punto más alto. Eh, medio y después lo más bajo y esto es lo que es lo que estamos mostrando aquí el nivel más alto es lo que tiene menos nivel de agua el punto medio es lo que necesita más agua pero no tanto y después el nivel más bajo es lo que puede eh, soportar la cantidad de agua más grande así que es lo que lo primero es lo que va a tener más agua que van a estar eh, manteniendo la más can grande cantidad de agua. Porque va a tardar más en infiltrar. Esta se llama White Yarrow y Aspen Daisy, un, nivel de, un ejemplo del eh, nivel medio. Yo soy de Texas y estas son mi Bluebells, Hare Blue, Bells. Y después eh, del nivel inferior tenemos Rocky Mountain Columbine y Swamp Milkweed, y también estamos utilizando Blue Flags. A mí me interesa mucho ahorita el componente de. Blue Flags, porque siempre había escuchado que este tipo de planta era una planta más sérica, pero por eso es que trabajamos con especialistas horticulturistas, porque lo que yo había sabido es que esto empieza a crecer demasiado cuando está en el nivel más alto, pero cuando está en el nivel más inferior se llena más, es más frondoso. Eh, pero es como. ¿Qué palabra estoy buscando? que crece más junto eh, de una manera más compacta cuando tiene más agua. Así que me interesa mucho poder ver para el año que entra cómo van a estar nuestros jardines para ver ese ejemplo de cómo el Blue Flax va a crecer si está en el nivel inferior. Ahora vamos a hablar sobre las diferentes, para cada uno de los diferentes niveles, empezando con plantas de pleno sol van a poder darse cuenta que las plantas de pleno sol tienen mucho más colores que a comparación de los de sombra completa. Y esto es porque hay más variedad. Aquí tenemos unas de mis favoritas. Tengo muchas, muchas plantas favoritas que son plantas nativas, pero aquí está la eh, flor chocolate. La flor chocolate me encanta porque... Huele a chocolate, realmente que sí, y que a quién no le gusta el chocolate. Eh, yo tengo hijos y yo pensé que de seguro van a iban a intentar comérselo, pero todavía no. Eh, y solamente tiene este eh, olor tan rico y realmente son muy amarillas y agregan ese color tan, tan bonito. Así que vamos a incorpor incorporar la flor chocolate y también tenemos eh, Pentiments. Eh, esto agrega un color, una eh, estructura más alta eh, y hyssop que les encanta a los colibríes. Tenemos diferentes tipos de hyssop que estamos utilizando también. Y aquí es el swamp milkweed, aquí el de desierto y algunos pastos también. Así que quiero mostrarles las fotografías de las plantas porque de aquí pues no se van a dar cuenta darse una buena idea cómo es, pero esto fue lo que está fue diseñado para nosotros de Thomas Hickey, el doctor, la doctora Júzulo del Departamento de Horticultura, y como pueden ver, diseñaron estos eh, diseños de plantación tan bonitos. Aquí está el 1UA, que es el primer diseño de 50 pies cuadrados, y después de pleno sol, 50 pies, diseño número 2. Y esto realmente es para darle a los casavientes diferentes opciones. Y cuando determinamos qué intensidad es lo que necesitan para poder saber en dónde van a poner su jardín, les mandemos estos dos diferentes eh, muestras y ellos tienen que escoger uno o dos. Pero ellos pueden escoger cuál les gusta más. Y después también tenemos para cada uno de nuestros eh, diferentes niveles de sol. Y este es otro eh, que van a poder ver juntos. Estas plantas están bastante densas. Esto va a estar uno junto al otro, pero también están plantados juntos. Así que pueden ver aquí cómo están en grupo. Y yo no soy arquitecto de áreas verdes, pero sí he aprendido bastante. Y una de las cosas más bonitas que yo he aprendido cuando están tratando de diseñar es que ponen las plantas juntas. Visualmente, claro que esto se ve más bonito, pero también es porque cuando tenemos a los animales o insectos que van a polinizar, pol va, va a ser menos viaje, menos distancia, que van a tener que volar para poder llegar a todas las diferentes flores y pueden estar aquí, ahí en este mismo lugar. Eh, ellos pueden estar aquí eh, para que no tengan que usar tanta energía. Estas eh, están de esta manera también y esto es algo que me gusta también. Una de las cosas que sa pudiéramos saber de este proyecto, pero hay algunas cosas que, unas plantas que no hemos podido encontrar. La disponibilidad realmente es algo que causa no diferencia. Es eh, Tough Inning Primrose y no la hemos podido encontrar toda la temporada, pero si hemos podido sustituirlas. Para otras plantas que son muy bonitas para que puedan ver. Todavía tienen un poco de amarillo, pero si sí hay más colores de rosa, morado, azul en las diferentes plantas a comparación de antes. Así que aquí tenemos Rocky Mountain Penstemon. Eh, Wine Cups eh, también son de mis favoritas. Yo sé que digo que todas son mis favoritas. Ok, me gustan tantas flores. Pero realmente me gustan mucho wine cups porque se dispersan de manera lateral y parece que tienen estas tacitas chiquititas que son como morado con rosa y me gusta cómo pueden llenar así el espacio. Y después Prairie Smoke. Esto, son, esto es Prairie Smoke y me gusta y porque me recuerda más o menos... De los árboles de Dr. Seuss, porque están como que más frondosos. Ese es uno A. Y después uno B. Tiene un poquito más de rosa. Y en esta imagen del morado. Y aquí hay más color. Y Golden Rock, que también está incorporado. Y después. Eh, Y voy a estar mandando todas estas muestras si las quieren revisar. Esta es otro, otra fotografía que también está. Eh, aquí están los hairbells y yarrow, y milkweed y columbine, los diferentes tipos de flores. Esto es lo de sombra completa, diseño 1A, diseño 1B y los de 100 pies cuadrados. Esto hemos podido plantar por lo menos un jardín de cada una de las categorías, a pleno sol, media sombra, sombra completa. La mayoría son de pleno sol, pero si pudiéramos crearlo, esas otras muestras, pues no hubiéramos podido utilizar todo, no hubiéramos podido seleccionar los diferentes jardines que hemos podido hacer, así que estoy muy contenta de que pudimos hacer cada uno de esos diferentes tipos. ¿Hay alguna pregunta? Porque los wine cups crecen como locos, sí, de acuerdo. Eh, vamos a tomar un descanso, unos 10 minutos. ¿Hay alguna pregunta antes de que tomemos el descanso? Y si no, pues entonces nos vemos aquí a las 10 en punto. Bienvenidos todos. Ahora nos vamos a enfocar en los materiales. ¿Cuáles son los materiales que van a necesitar? Entonces, el primer material va a ser la cuerda, pintura en spray para jardín, la tiza, que también sería el listón rosa. Les recomiendo el listón en vez de utilizar todo esto. Si hacen la pintura de, para rociarla, nada más asegúrense que el lugar donde la van a poner, que sea un lugar bueno y que no lo tengan que poner en muchas áreas del jardín. Y después un frasco si van a hacer la prueba de, solio, de suelo, guantes, pala, abono. La carretilla es in, importante, el nivelador es muy importante para asegurarnos de que esté plano la parte inferior y nos ayuda a ver cómo es que se está moviendo el suelo. También van a estar mantillo, plantas nativas, adoquines y roca para que puedan ayudar a proteger el área y lo que esté entrando en el jardín de lluvia para impedir la erosión necesita manguera para probar el sistema y cómo lo hacemos es que nosotros le ponemos agua al techo y así simulamos que está lloviendo para asegurarnos que el jardín de lluvia está funcionando y que el agua está fluyendo. Ya esto le llamo es el, la pintura del jardín de lluvia, les voy a enseñar algunas fotos. Para las instalaciones estamos utilizando el temporizador automático de riego, también suministros de riego y les mencioné antes que no tienen que tener irrigación en su jardín de lluvia y no esas no lo tienen que tener pero para este proyecto empezamos a instalar irrigación en todos nuestros sitios de manera que nosotros sepamos que si sí están rociándolos entonces esto nos ayuda para monitorear nuestras plantas y para asegurarnos de que es su salud no se basa en que no les está llegando agua y estamos haciendo esta irrigación en todas las casas que la pidieron y todas lo han tenido. Así es que para estos sitios la irrigación es tal que, es, que está conectado a uno de estas, eh, de estas canillas. La gente la deja y a veces nada más la eh, abren cuando hay mucha sequía. Así que puede ser de cualquier forma, pero la irrigación no se requiere para un jardín de lluvia. Y después necesitamos la barrera contra malezas. Entonces les conté de cómo no hacer la instalación y eso es muy cierto. Pero lo único que tenemos con esto es que cuando nosotros quitamos tierra e instalamos el jardín, entonces el jardín va a tratar de entrar a nuestro jardín de lluvia. Así es que hay muchas formas en cómo la gente se ha quedado con estas otras cosas, por ejemplo, con el mantillo metal cuando tienen este tipo de herramientas para las orillas puede ser concreto diferentes cosas pero no queríamos hacerlo para este proyecto no queríamos poner esta parte para las orillas con metal sino que más bien estamos utilizando digamos un tipo de barrera contra maleza en las orillas que tienen la tierra para impedir que ese eh, pasto crezca en el jardín de lluvia es algo que estamos nosotros ahora probando como parte del proyecto piloto para ver si esto puede ayudar a que no tengamos más pasto. Lo que sí aprendí a lo largo de este proyecto es que si se utiliza el metal para las orillas, que es algo que quieren usar en sus jardines, la razón por la cual no lo quería usar es porque sale y también va a estar impidiendo que el agua salga del jardín de lluvia porque se tiene. Acá y porque está sosteniendo toda la agua acá entonces eh, hay un sobreflujo y no necesariamente estaba donde yo quería que estuviera pero lo que sí aprendí recientemente es que hay eh, metal perforado para las orillas y uno de nuestros sitios tiene un contratista de landscaping que hizo una modificación a esa área del sobreflujo y entonces puso este metal con los agujeros y entonces el área sigue la misma y entonces el agua puede moverse por acá. Así es que si se topan con esto, si el dueño de la casa quiere hacer las orillas de metal, pues esa sería una de las opciones. Hay muchas formas de cómo le puede llegar agua a sus jardines, se puede utilizar este tipo de extensor o la canaleta más bien de bajada si está a 10 pies de distancia, pero si la pueden poner ahí con una parte metálica también. Y lo que hemos utilizado para la mayoría de nuestras instalaciones eh, son estos extensores de bajada pluvial. Son de plástico, vienen de diferentes colores y mm, nosotros, bueno, tenemos que comprar diferentes partes porque para esto pueden ver que estos son circulares y muchas de estas extendo, extensores, los grandes, son circulares. Entonces tuvimos que poner adaptadores para poder utilizar los rectangulares y después adaptarlos en una bajante pluvial circular. Pero lo bueno de todo esto es que pueden ser hasta de 25 pies, pero hay que tener cuidado porque algunas veces están perforados y no queremos tener estos extensores perforados porque estos son para otra cosa, pero muchas veces están en la misma sección que donde tenemos nuestras bajantes pluviales. Así es que tengan cuidado con esto. Lo que hemos encontrado es que nosotros cuando tenemos estos extensores más grandes es mucho mejor porque también vienen con piezas de cuatro pies, así que esta es una pieza de cuatro pies. Y después, en teoría, supuestamente se tendrían que poder conectar, pero lo que hemos encontrado es que no funcionan bien, así es que es mucho mejor tener una extensión mucho más larga que tratar de poner varias juntas. También se puede hacer una tuba, un tubo subterráneo con salida si no quieren que su jardín de lluvia esté al lado de su casa. Pueden hacer este tubo subterráneo con una salida. Esto no es algo que nosotros hemos hecho para este proyecto y esto solo porque es muchísimo más tiempo y mucho más trabajo. Y hemos pedido que todos nuestros dueños de las casas tengan sus jardines. Quizás a 10 pies de distancia, pero un poco más cercanos de su casa en vez de la parte frente de su propiedad. Un jardín que instalamos, en donde sí lo pusimos subterráneo, este extensor de bajada, y lo que pasó con esa instalación es que hay que asegurarse de que sí se nivela de una forma correcta para que el agua tenga el flujo hacia abajo, hacia el jardín de lluvia. Así que lo hicimos, pero tuvimos que meterlo tan profundamente el extensor que al final de cuentas tuvimos que bajar el nivel de la parte de abajo del jardín de lluvia, porque entonces el nivel estaba muy alto por donde estaba entrando el agua y entonces no estaba permitiendo que se hiciera la conducción del agua. Así es que bueno, son cosas que hay que considerar cuando se hace. Así es que sí, hay veces en cuando no van a querer estar haciéndolo, no van a querer pisarla, que va a ser el caso de esta situación, el extensor, porque aún tenían este césped arriba, pero aún hay consideraciones adicionales cuando la entierran y para asegurarse que la profundidad de su jardín de lluvia pueda acomodar el que esté más abajo que lo más bajo que tiene que estar. También se puede hacer un resumidor resumidero de empedrado. Este es el lado distinto de la imagen que les mostré del edificio de la ciudad de Fort Collins, en donde tienen este jardín de lluvia de demostración. Y entonces se utilizó un resumidor resumidero de empedrado para poder traer el agua de acá hasta este jardín de lluvia. Y como pueden ver, esto se ve muy cerca del edificio. Y aunque no saqué mi cinta medidora, no sé si son 10 pies de distancia o no, pero si no son 10 pies, entonces esto eh, aquí el agua no se podría infiltrar bien y entonces estaría utilizando de otra forma para poder sacar el agua. Esto es algo distinto y como esta es una municipalidad, pues ellos quizás a lo mejor tendrán diferentes requerimientos para sus jardines de lluvia. Otra de las cosas que hemos aprendido es que tenemos que tener el jardín, tiene que regarse la noche anterior. Con el calor que ha hecho este verano, con este, hemos estado haciendo instalaciones mucho más tarde en la noche porque el sol realmente no ha tenido tiempo de hacerlo, entonces hay que hacer algún tipo de riego porque si no se lleva mucho tiempo para que se pueda regar el jardín. Y si hace el riego a la noche anterior, entonces el, la tierra está mucho mejor, más fácil para que podamos trabajarla. El regarle ese día simplemente nos va a crear un desastre de mucho lodo, por eso hay que regarlo la noche anterior. En las áreas que no tienen irrigación que les llegue, simplemente se han regado, llenado de agua, entonces a veces hay que regar los dos días antes de la instalación o la noche anterior de la instalación también. Si no lo hacen, entonces tienen que utilizar un tipo de hacha. Hemos tenido que utilizar más bien no hachas, pero diferentes de herramientas para poder hacer excavaciones. Hemos tenido diferentes casos en los que hemos tenido que regar o, o el lugar para que pueda ser mucho más fácil excavar a la profundidad correcta. Entonces, hay muchísimas complicaciones que empiezan a suceder cuando la tierra es muy difícil de manejarla. El siguiente paso es preparar el área, excavar de su jardín pluvial. Y yo le llamé a Resource Central, que es una organización sin fines de lucro en Boulder, y ellos tienen un programa robusto de remoción de su tierra. Entonces, hay muchas de estas instalaciones para poder sacar el césped y queremos saber cuáles son. Estos. Entonces, si son menos de 250 pies cuadrados, se puede utilizar una pala para sacarlo. Y yo les preguntaba, deberíamos quizás rentar algunas máquinas para poder sacar el césped. Y después hablamos cómo es que esas máquinas son súper pesadas, son caras en un trailer para poder transportarlas y decidimos no hacer esto ni rentar el cortador de terrones, pero si se va a hacer diferentes instalaciones o si va a usar uno o si es de menos de 150 pesos entonces a lo mejor sí sería algo que les ayude en su proyecto para que sea más rápido también pueden llamarle a Resource Central para saber si ustedes pueden ser parte de su programa de retiro de césped para los municipios participantes porque con el tiempo que tenemos para el proyecto no lo pudimos hacer pero para proyectos en el futuro quizás es algo en lo que vamos a poder fijarnos y también la ciudad de Fort Collins tiene el programa de incentivo para diseño de seriescaping y tienen esta lista de contratistas para retirar el césped del programa XIP. A lo mejor es un programa bueno en su municipalidad. Pueden llamarles para ver si es que tienen otros uh, contratistas en sus listas. También pueden rentar el cortador de césped de Home Depot o de Lowe's. Y si ustedes sacan el césped con, la con el cortador de césped, te pueden poner el césped de Nextdoor en Facebook para que alguien vaya a recogerlo. Una de las cosas que realmente, pues, con lo que hemos tenido problemas durante este proyecto ha sido es que ¿en dónde vamos a poner toda la tierra? ¿Por cómo vamos a deshacernos de la tierra? Porque eso puede ser quizás algo que está decomposta, pero el mover el suelo y la tierra necesitamos tener una camioneta pickup, y pues no queremos que esto caiga en el terraplén porque no queremos que sea un producto de desperdicio, sino que queremos que se utilice de nuevo. En diferentes formas. Entonces, este proyecto tiene que ser sostenible. Para el futuro de este proyecto, esto es algo que nos gustaría ver: si es que podemos, quizás, sacar algún tipo de, no sé, que alguien venga a remover toda esta tierra y que se la lleven a un lugar verde, que es lo que hemos hecho en parte de nuestro proyecto, o pedirle a los dueños de las casas que se queden con esa tierra y ese césped en el sitio para que ellos hagan la composta y que lo utilicen en su jardín para cualquier otra cosa. Muy bien, el día de la instalación realmente nos emociona muchísimo. Que estén todos y que vayan a hacer las instalaciones con nosotros. Entonces, estos son los pasos que nosotros seguimos cuando hacemos nuestras instalaciones. Así es que primero sacamos las banderillas y nos aseguramos de que el área que vamos a tener para nuestro jardín de lluvia esté lista. A veces la arreglamos un poquito más ese día, cuando pensamos, ay, ¿sabes qué? Mejor preferiría que tenga una pendiente como esta, o quizás que se vea más como, no sé, como una gota de, de, de lágrima. Y entonces nos fijamos en esta instalación, pero queríamos que se estuviera más en esta esquina para que fuera algo que la gente viera cuando pasaban por acá o cuando caminaban por la banqueta, entonces terminamos haciéndola un poco más hacia adelante y ese fue el día que hicimos la instalación y la modificación. Asegúrense que al dueño de la casa le guste su ubicación y que siga la parte de su paisajismo existente. Esta persona en particular quería que lo plantáramos exactamente acá y les dijimos que estaba demasiado cerca, que esto era más de 10 pies de distancia, entonces no pudimos acomodar esto. Así es que son los recursos de lo que podemos plantar y aquí tenemos algunas ideas. Y después eh, sacamos las banderillas y entonces eh, estuvimos excavando en el perímetro. Más bien, no sacamos las banderas, sino que sacamos la parte rosa. Y empezamos a hacer esta excavación primero como una línea sólida y empezamos a trabajar hacia el centro. Después de ahí, sacamos la parte superior de la vegetación y entonces ahí es en donde ya determinamos que así es que vamos a tenerlo. Y después vemos cómo vamos a deshacernos de la tira del césped, o cómo se va a usar. Cuando se saca esa capa del césped con la pala, probablemente no van a poder poner eso en Nextdoor porque va a salir en pedacitos uh, pequeños, así es que no van a poder reutilizarlo. Así es que si lo ponen en Nextdoor sería más eh, el que sacan con la máquina. A menos que alguien de verdad quiera esos pedacitos de césped, no sé, quizás alguien los quiera, no tengo ni idea. Después asegúrense de tener todas las herramientas correctas. Definitivamente necesitan tener esa, ese tipo de hacha de pico para poder utilizarlo y después de que rompen el, el, um, el suelo pueden seguir. Entonces después no vemos mucho tipo de suelo para hacer la profundidad de la infiltración, pero después empezamos a darle forma. Y para esto utilizamos esto que nos queda, la acumulación de la tierra de este lado y de las otras áreas y después alrededor de la parte externa para esta pendiente y después la parte interna está plana acá. Así que como pueden ver, esto está justamente acá, como la pregunta de Darren que teníamos, que si podía estar justamente al lado de una de una banqueta o de un pasillo y esto está a 10 pies de distancia de la casa, pero está justamente al lado de esta parte de concreto. Pero este acá, este tiene como una pendiente y aquí es en donde va a estar el agua y aquí es donde está el área plana, aquí es en donde va a estar es, eh, quedándose el agua. Y también es simplemente fijarse en dónde es que el agua en sí va a estar y no es que tengan que empezar a hacer su jardín de lluvia a 10 pies de distancia necesariamente, sino más bien en dónde es que va a estar el agua y en dónde va a estar a 10 pies, si el agua va a estar aquí, en, oh, sí o no. Una de las cosas que hemos aprendido durante este proyecto es que nosotros queríamos que los jardines de lluvia y su profundidad, más bien, queríamos empezar en la pendiente en la que tiene ya el jardín y después bajarla, en vez de eh, crear una cuenca en el tierra. Miren, estos son unos ejemplos. Este es el nivel del piso, y después aquí bajamos, y después no sé si lo puedan percibir acá, pero este es el nivel superior, y después bajamos un poco. Después, cuando bajamos a la parte de la profundidad infiltrada, de infiltración calculada, creamos esta verma que está justamente de este lado. Y lo que hicimos con esta verma es que teníamos todas las salidas de la lluvia, del agua, en donde queríamos que fueran, y esto se le llama. La parte de donde se rebosa el agua, tienen que tener mucho cuidado que no se rebose el agua y que vaya a quedarse estancada al lado de la casa. Después, el siguiente paso, una vez que lo completamos, utilizamos nuestro nivelador aquí abajo para asegurarnos de que esté plano. Así que también quiero que sepan que esta es la forma de este jardín de lluvia y este de acá se ve como un jalapeño. A todos los jardines de lluvia les llamamos este, bueno, también como frijoles, porque muchos se parecen como frijoles, pero todos tienen diferentes formas porque cada casa es única y cada paisajismo es único. Entonces, cuando están ustedes evaluando un sitio, tienen que asegurarse de que no nada más están trazándolo de una forma, sino que lo están haciendo de una forma que fluje que fluya con el resto del paisajismo. Así es como estamos alterando las formas dependiendo de lo que están haciendo y siguiendo esta curva, el tener todo esto de acá hasta allá. Y justamente aquí van a poder verlo, les voy a mostrar otro ejemplo más tarde, pero tampoco hacemos ángulos raros. Es decir, esto todavía tenemos acá en la tierra y asegurarnos de que la gente pueda bajar esto fácilmente. Y que no tengan que tener dificultades. No queremos que sus vidas sean difíciles y que no puedan bajar. Después de que hacemos la infiltración de la profundidad correcta, cada vez que nos queda el césped, le ponemos esta barrera de la maleza para evitar que entre esto al jardín de lluvia. Entonces, este es el ejemplo de lo que pusimos. Quizás es de 8, 12 por 14 pulgadas. Entonces, lo tenemos acá en la parte externa, que es en donde está el pasto. Si se pueden dar cuenta, no pusimos ningún tipo de barrera ni acá, ni acá contra maleza porque no tenemos aquí el césped. Después de que lo hacemos, entonces ponemos el, las tuberías de irrigación para que las tuberías estén acá y las conectamos acá. Aquí tenemos la canaleta y aquí la conectamos con el temporizador automático y ponemos aquí la tubería. No le ponemos esto después de que todas las plantas ya están plantadas. Y nos aseguramos de que la parte de abajo esté nivelada y de que el jardín de lluvia se va a llenar como si fuera una bañera. Y cuando están uh, alisando el, la tierra, lo que nos fijamos es que esté nivelada la parte de abajo. para la última prueba es fijarnos en cómo es que se va a mover el agua a lo largo del jardín de lluvia. Y ya eso lo hacemos al utilizar esta agua. Después... Cuando están haciendo la forma que asegurarnos de que tengamos el rebosadero aquí lo tenemos más alto aquí lo tenemos más bajo cuando están haciendo la profundidad de la filtración esta tiene que ser cualquiera de las pulgadas que se usen según el ejemplo si era 4.2 pulgadas más abajo de su rebosadero así que no es desde el punto de la verma, sino que es del rebosadero porque ahí es en donde el agua va a estar saliendo y esa va a ser la profundidad en donde va a poder quedarse su agua en el jardín de lluvia Así que asegúrense de que su rebosadero tiene la altura correcta y que el agua va uh, fuera de la casa y que se puede utilizar en algún otro lugar. Por ejemplo, quiero mostrarles que este fue el primero que instalamos y aquí podemos observar que la verma está arriba del nivel del piso y que después empieza a bajar y ya ahora nuestras instalaciones de jardín de lluvia están al nivel al mismo nivel del jardín y entonces va más profundo si es que tiene sentido lo que les digo después cuando están haciendo la plantación primero empezamos nuestras modificaciones de la tierra lo hicimos a lo largo del jardín de lluvia pero después supimos que en vez de hacer esto lo que tenemos que hacer es nada más hacer algún tipo de abono a cada una de las plantas en vez de a lo largo de todo el jardín de lluvia porque no. Porque hay malezas o hay hierbas que no podemos eliminar, no las podemos eliminar por completo, no les podemos prometer que no van a crecer las hierbas malas en los jardines porque es como cualquier otro, pero si ponemos la mezcla de composta en todo, entonces solamente estamos alentando a que tengamos más uh, hierbas. Lo que estamos haciendo es poner la mezcla de composta en cada uno de los agujeros donde pusimos una planta, así que no estamos permitiendo que crezcan más. Entonces, un ejemplo de composta son, uh, son tres puñados de tierra natural. Y las plantas nativas necesitan también tierra. Entonces, para poder tener esta tierra nativa hay que ponerlas y simplemente hay que hacer diferentes modificaciones para ayudarles a que crezcan. Una de las cosas que no queremos hacer es sacar toda la tierra nativa y después hacer como una mezcla en la parte de abajo, porque eso no es lo que necesitan las plantas nativas para crecer. Y aprendé, aprendí, Mía también me enseñó, la experta en horticultura, que esta mezcla no es tierra para nada, porque es una mezcla de mantillo y diferentes componentes, pero que no es tierra en sí. Por eso es que no tienen que sacar toda la tierra nativa y después nada más poner esta otra mezcla. Después tenemos aquí para poner las plantas y lo hacemos de acuerdo al diagrama planeado. Ese diagrama que les vamos a estar proporcionando a todos para todos los jardines de demostración. Queremos asegurarnos de utilizar este diagrama y tiene diferentes eh, diseños, es número de plantas. ¿Se acuerdan cuando eran chiquitos que había libros para colorear con ciertos números y que tenían que colorear con los números? Bueno, es lo que usamos con los diagramas, es plantar por número y van a saber exactamente cómo es que van a poner las plantas y las van a colectar a, plantarse en el diagrama y así es más fácil para que la gente pueda diseñar sus hermosos jardines de lluvia sin tener que sentirse como que, uy, ¿en dónde debo de poner esta planta? ¿Qué tan alto crece? Y después le sacamos a ustedes todo este problema para que la gente pueda tener estos jardines con un diseño hermoso y después los puedan hacer ellos mismos. Lo siguiente que tienen que poner eh, son las rocas para prevenir erosión. Entonces, en donde sea que el agua vaya a estar concentrada y que vaya a entrar en el jardín de lluvia, tiene que tener protección para la erosión. Entonces, Ter, lo que estabas mencionando aquí es en donde un jardín de lluvia más pequeño, pero también en aplicaciones más grandes de jardines de lluvia, pero incluso más que necesitamos asegurarnos de que haya suficiente protección para prevenir la erosión por el volumen que va a estar entrando. El siguiente paso después de la plantación es probar el flujo del agua y hacer cualquier ajuste necesario. Y ya esto le llamo la pintura del jardín de lluvia y esta es la imagen de en donde le ponemos agua, después de la bajante pluvial en donde está el jardín de lluvia y después, no se ve mucho, pero bueno, aquí tenemos en la bajada y después van a poder mostrar en dónde están los puntos altos, porque el agua va a pasar por estos puntos altos y lo que hacemos es que lo alisamos, nos aseguramos de que el agua pueda quedarse, quizás no le llegó a todas las plantas y en este ejemplo en particular, esta sección estaba demasiado alta, así es que esto lo hicimos por la plantación o por la prueba de la plantación y entonces nos dimos cuenta de que el total de la captación del jardín de lluvia no iba a ser suficiente, entonces teníamos que hacer más espacio acá. Para que el agua pudiese estar y bajar esta parte, para que la parte de abajo del jardín de lluvia fuera más grande, que pudiese sostener más agua. Siempre hacemos estas pruebas y siempre hacemos las pruebas antes de que le pongamos el mantillo, porque si le ponemos el mantillo y después queremos hacer la prueba, entonces no van a poder ver el flujo del agua. Así que hagan primero la prueba y después hagan el mantillo. Por lo menos tres pulgadas de mantillo pongan y después hay que asegurarse que todas las plantas también están regadas. Si las plantas tienen la irrigación, entonces encendemos el sistema de irrigación para que los reguemos antes de irnos y si no hay irrigación, entonces todos tienen que regarse antes del final del día. Los regamos antes de la instalación de las plantas y también después, una vez ya que están plantadas. Cuando están agregando el mantillo, el mejor tipo de mantillo que pueden utilizar es el que está así de esta forma, porque este nos ayuda más el mantillo triturado, pero el tipo este de mantillo triturado es mejor que el mantillo astillado, pero también puede ser más caro. Y el mantillo astillado, la ventaja es que quizás lo pueden comprar en su municipalidad gratuito también o a veces lo pueden mandar por gratis. Pero con el mantillo astillado no necesariamente va a ser uniforme. Entonces pueden ver con esta fotografía que hay diferentes colores, diferentes tamaños, si no son del mismo tamaño. Así que eso puede ser una desventaja, pero a lo mejor no necesariamente, pero nada más es que vamos a tener diferentes tamaños de, eh, de astillas no ver la municipalidad la tienen gratuito, o incluso pueden llamar a las compañías de árboles, y ellos tienen que pagar para tirar todas estas astillas de sus árboles en alguna instalación verde, así que preferirían traérselo a ustedes para que no tengan que pagar para deshacerse de eso. Entonces, esto definitivamente son ventajas y si lo pueden conseguir gratis. Si se están preguntando cuál es el que tendrán que usar, pensarían, uy, pues preferiría ahorrarme el dinero y quiero utilizar los recursos ya disponibles, que eso yo también se los recomiendo mucho. Entonces, pueden probar el mantillo estillado, aunque la, la otra ventaja es que es más uh, desventaja es que es más ligero y a lo mejor puede hasta salirse de su jardín de lluvia. Así que intenten primero el mantillo estillado para ver si cuando llueve flota sale de su jardín. Y si es así, entonces después póngale el mantillo triturado para que pueda ser una mejor forma y después puedan usar el otro. Si aún es un problema, entonces pueden sacarlo y después ponerlo con el astillado. Bueno, eso ya depende de ustedes. Estas son solamente las ventajas y desventajas de las otras cosas. Y por lo menos tres pulgadas de profundidad adentro y alrededor de su jardín de lluvia. ¿Tienen preguntas sobre los pasos que acabamos de cubrir? Eh, tendrían que verlos cuando estamos en el campo. Ahora vamos a dar algunos ejemplos de las instalaciones para que vean el proceso que hemos hecho. Este es donde pusimos las bandrillas y aquí hicimos la excavación y nosotros pusimos estas mantas para no llenar todo de tierra. Y después alistamos, alisamos todo y pueden ver la gran diferencia que tenemos de acá, que aquí tenemos esta parte como que también no está liso y ya esto ya está todo liso y entonces la parte de abajo está plana. Para este en particular, él teníamos una vertiente, una pendiente hacia acá, entonces tuvimos que bajar este lado un poco más que el lado de acá. Y después colocamos todas las plantas pusimos las plantas y después pusimos el, la, el dibujo de jardín de lluvia y le pusimos el mantillo. Así que este en particular agregamos algunas de estas rocas, un poquito de diseños en las rocas, porque este tenemos acá niños en la casa y queríamos incorporar algunos componentes visuales un poco más de arte de rocas para hacerlo, porque las plantas son tan pequeñas, entonces agregamos un poquito de arte con rocas para tener un interés visual mejor antes de que empiecen a crecer las plantas. Y aquí tuvimos que poner un extensor de la vertiente de la gente pluvial iba de acá. Déjenme mostrarles en estas para ver cómo se ve. Ah, miren acá. Y así es como se veía. Pueden ver esta Pues lo que tuvimos que hacer fue agregar en esta parte. De la para el agua entrara, agregamos y ahí está nuestra fotografía del final del día. Estas instalaciones realmente varía cuánto tiempo se tarda. Esto es uno de nos, los que fueron más fácil. Empezamos a las ocho y media, terminó a las dos y media. A veces nos tardamos mucho más de que eso, en especial si son de 100 pies cuadrados. Ahora, el siguiente ejemplo, realmente me gusta mucho este ejemplo, me gustan los ejemplos en donde algo no funcionó, porque es ahí en donde aprendemos mucho, casi que aprendemos más cuando algo no funciona que cuando alguien funciona, algo funciona perfectamente. Y en este ejemplo, voy a ir a la próxima fotografía. Aquí es en donde se iba a instalar el lugar en donde escogimos. ¿Alguien puede darse cuenta qué es lo que está pasando aquí? Parece como que aquí hay un poco de erosión que está debajo de este eh, concreto. Sí, gracias. Y estamos viendo aquí. Y cuando salen y están haciendo asesoramiento, no pueden ver sola, todo lo que están haciendo en ese lugar solamente, pero también lo que está alrededor. Porque aquí podemos ver, ver eh, la página en, en total y basado en lo que hemos encontrado en abriendo eh, el área un poquito más para ver qué son los puntos contribuyentes. Aquí es la otra casa, acá es donde íbamos a instalar el jardín, así que me di cuenta que en realidad este pasto aquí está bastante alto y no está alto acá. Así que esto me hizo pensar, hay más agua que está entrando y ciertamente lo que estaba pasando es que teníamos aquí el desagüe y después el, la casa del vecino. Toda esta agua de este techo estaba bajando y iba a exactamente a este mismo lugar, exactamente en donde íbamos a poner el jardín. Así que eso es lo que estaba causando esta erosión. Así que nuestro diseño, pensé, vamos a arreglar más de un solo problema. Este programa de erosión a proteger también esta área del vecino y también poder obtener nuestro jardín pluvial. Así que empezamos a quitar el, la tierra. Esto es un, una inclinación bastante grave. Eh, tuvimos que subir el, el nivel de la tierra para poder protegerlo de erosión. Así que, siendo que es algo que tiene un nivel, un grado de inclinación bastante grande, encontramos estos bloques, estos ladrillos, y los pudimos utilizar para poder proteger este lado. Aquí está. Así que quitamos la capa de arriba quitamos eh, la capa de arriba aquí y después agregamos estos ladrillos para poder proteger esto para que no para que no siguiera la erosión y después nos dimos cuenta que necesitábamos más y dijimos ok perfecto, esto fue excelente, pero necesitamos más protección de erosión. Así que como teníamos estas rocas aquí de este lado recomendé que tuviéramos otra, Capa de estas piedras, de este empedrado. Y aquí es en donde yo digo: bueno, en teoría esto pudiera haber sido excelente aquí, pero resulta que no sirvieron de nada. Así que eh, tuve una idea que no fue muy buena y no funcionó. Pero eh, hicimos la prueba y nos pudimos dar cuenta qué es lo que teníamos que cambiar, porque no solamente vimos eh, qué es lo que podemos ver aquí, el flujo pero también vimos acá para ver cómo es que iba a bajar. Así que en esta fotografía pueden ver que quitamos todo eso de empedrado y pudimos esta otro tipo de piedra porque tienen una superficie mayor y lo que estaba sucediendo con las piedras más pequeñas es que el agua estaba pasando entre las piedras y creando canales inmediatamente. Así que mejor tuvimos esta hora de superficie más grande en donde el agua más bien podía fluir sobre esas piedras y terminar en es otro punto del jardín pluvial. Así que en realidad me gusta muchísimo este ejemplo porque este muestra cómo es que pudimos hacerlo de manera incorrecta la primera vez, pero después porque pudimos observar cómo es que iba a estar fluyendo el agua, pudimos hacer ese ajuste. Así que estos jardines de agua, cuando los está instalando, no es algo que es estático tiene que continuamente salir y verlos y si los está instalando en su propia casa, tiene que salir y pensar, ok, esta planta se murió o esta parte del diseño se puede arreglar o ajustar y en realidad la manera en que lo instalemos la primera vez está funcionando muy bien, pero no lo sabemos hasta que no esté allá afuera y viendo esos cambios para poder eh, continuar hablando con los casabientes, para ver cómo está funcionando, no solamente en la instalación, pero con el tiempo. Y después, aquí es una fotografía de lo que ya habíamos terminado. Así que hemos instalado. 17 jardines pluviales hasta ahora, así que esta es una fotografía de algunas de las instalaciones que hemos logrado. Acabamos de instalar este la semana pasada y les voy a mostrar diferentes fotografías porque este fue muy diferente, muy especial de 100 pies cuadrados. Y tuvimos unas cosas interesantes que sucedieron, pero los casabientes pudieron escoger qué tipo. Eh, de color querían, era negro, café o rojo, así que realmente depende de cada quien y qué otro tipo de jardinería y diseño tienen ya en su casa. Así que este fue uno que fue más profundo, este fue uno que fue menos profundo y esto lo determinamos utilizando ese cálculo que les había mostrado antes, de cuál debería de ser esa profundidad. Este... Y de nuevo todos estos fueron diferentes y uno pensaría que todos son muy diferentes, así que en este quizá puedan ver este aquí es en donde ya tenía este impacto, lo teníamos acá para ver cómo iba a correr hacia el pasto antes de que hiciéramos nada. Así que en realidad no estaba corriendo hacia acá antes de mano, pero teníamos que hacer ver cómo iba a correr hacia el jardín. Pero este es algo que se levanta. Aquí es en donde mantienen aquí sus eh, botes de la basura. Así que cuando los van a mover, lo vuelven a bajar y después lo suben. Y este sube y baja cuando necesitan pasar por ahí. Así que mantiene su que circular y eh, lo primero que se me ocurrió es como que un, como un gusano, no sé si es eh, eh, una oruga, no sé si es el mejor, pero tengo hijos, así que esto es lo que se me viene en mi mente. Pero no tiene eh, una manera de poder moverse, así que... Así que para poder, poder bajarlo y esto hubiera sido difícil para ellos asegurarse eh, para asegurarse de que esto iba a estar correcto. Esta es otra que tiene que pasar de pensar de una manera más crítica sobre cuáles algunos casos cosas que pudieran pasar algunos retos y cómo es que lo podemos arreglar o cómo pudiéramos resolverlo cuando estemos ahí. Esta instalación en particular fue un reto muy grande porque este suelo en Greeley y seguramente en otros lugares también, pero su es algo que esto fluía muy significantemente. Así que el nivel de la tierra estaba como a dos pies sobre quizá tres pies o so encima de la acera así que así que como eh, teníamos que bajar tuvimos que quitar el pasto y todo esto que estaba ahí lo tuvimos que quitar bajarlo el nivel pero de tuve, después tuvimos que volverlo a subir el nivel de la tierra y agregar todas estas piedras para poder estabilizarlo y después agregar toda esta agua en donde se estaba acumulando para poder eh, brindar ese ese apoyo eh, y estabilidad a las plantas. Pero otra cosa que hay que mantener en mente, si tienen esas eh, esas áreas de patio en donde hay muchos desniveles, lo he visto bastante en las casas eh, más antiguas en Denver y tienen ese tipo de tierra. Así que bueno, hay dos diferentes jardines en los cuales no hemos podido a, lograr hacer que fueran completamente nivelados en la parte de abajo de los 17. Y las dos eran porque había raíces del árbol. Y este fue porque no pudimos hacerlo completamente eh, plano y tuvimos que hacerlo mejor con lo que teníamos y no podíamos hacerlo por las raíces de los árboles y les mostraré ejemplos. Este, este es el mío que yo instalé en el 20, 2020 se los voy a mostrar ah, voy a regresar en todas estas fotografías parece como que hay eh, mucho cobertor eh, pero les voy a dar un ejemplo en donde el jardín empezó a crecer y a llenar esos espacios este fue mi proyecto antes esto se los enseñé anteriormente en donde tienen este el techo y como no hay un desagüe y después lo incorporamos eh, para que pudiera bajar el agua a esta sección. Después yo quité, creo que fueron como nueve rosales y en su lugar planté como cuarenta plantas nativas y después aquí pueden ver en donde lo planté. Y me gusta mucho mostrar esta fotografía porque parece como si fuera todo nada más una planicia de cobertura. Cuando yo muestro esta fotografía me dicen, eso es demasiado, yo no quiero un jardín de cobertura. Pero quiero decirles, no pasa nada. Las plantas nativas van a llenar el espacio, tienen que creerme. Y este eh, fue el 17 de mayo, esto fue en junio de ese mismo año, y ya pueden ver aquí cómo ya están súper contentas las plantitas y todas se están llenando. Esto fue en septiembre de ese mismo año y este fue en julio del siguiente año. Así que realmente se. Eh, llenó mucho esa área ya no parece como que es demasiada cobertura las plantas nativas se toman tiempo en poder eh, crecer y establecerse y muchas veces eh, no las seleccionamos en los viveros porque no se ven tan como vivas y llamativas pero una vez que ya empiezan a crecer y a estar más fuertes son extremadamente bellas, simplemente necesitan un poquito más de tiempo. Y acá pueden ver eh, los wine cups que están tomando, eh, eh, tomándose todo ese espacio. Lo siguiente que pueden considerar es cómo mantener estos sistemas. Así que lo que estamos haciendo y lo que estamos recomendando para eh, mantenimiento es regar diario las dos primeras semanas. Después, un día sí y otro no, por dos semanas, y después una vez por semana. Así que le estamos dando a todos ustedes un horario de riego y después, le estamos dando este horario, pero también estamos programando sus timer automático y les estamos diciendo cuándo tienen que cambiarlos para el siguiente paso. Después de que estén establecidos, eh, no solamente, no van a necesitar agua solamente cuando haya sequía. Durante esa primera temporada, eh, octubre, ya estamos a finales de esa temporada, eh, esos eh, horarios van a ser abreviados, pero les damos ese horario y después van a saber para la siguiente semana cuándo van a empezar para la siguiente temporada. Así que esto se necesita para poder darles agua. Si no tienen un sistema de irrigación, pueden utilizar eh, y van a tener que eh, sacar la maleza. Desafortunadamente, me hubiera gustado que estos jardines fueran una cura y que jamás hubiera maleza, pero desafortunadamente esto es parte. Y las eh, aguas pluviales y las plantas necesitan uno que sacar la maleza porque si no van a competir y van a ganarle a las plantas nativas. Así que esto es parte del proceso. Aquí hay un ejemplo del horario de riego. Tenemos la fecha en que los plantamos y después para las próximas dos semanas todos los días y después un día sí y otro no. Otras cosas son ese temporizador automático, eh, sistema de irrigación y después esta manguera. Esto es algo que se va a instalar en, eh, para no quitar el acceso a esa llave, pero entonces pusimos esta válvula más grande para que uno pueda estar siempre prendido con el timer automático y después otro se puede utilizar para poder regar otras cosas. Y esto es la cosa con los temporizadores automáticas es que el agua tiene que estar abierta siempre constantemente. Este es uno de los problemas en algunas casas porque una de las casas tenía una presión extremadamente fuerte y salía de la llave y otros eh, tienen fugas y no es algo que podemos arreglar. Tenemos que contratar a alguien que venga y que se los arregle. Así que si sí, ha habido algunos problemas como eso, en donde quizás uno de los lugares eh, tenía una llave que no funcionaba y tuvimos que conectar el automático a una manquera que iba a la parte de atrás de la casa, que también se podía hacer, pero pues cada uno de estos lugares tienen unos aspectos eh, diferentes y especiales que potencialmente pudieran ser un reto que tenemos que resolver ahí mismo. Aquí el reto más grande que hemos visto con nuestros proyectos ha sido el suelo más seco. Definitivamente es el problema más grande. El proyecto que tuvimos la semana pasada fue el que tenía la más grande cantidad de de raíces de árboles, pueden ver aquí todas estas raíces, así que lo que tuvimos que hacer aquí es que tuvimos que crear como puentes de estas raíces para que no estuvieran impidiendo el flujo del agua, para que el agua pudiera fluir debajo y alrededor, porque queríamos que esto fuera estuviera lo más anivelado posible. Y este fue el segundo en donde pudimos hacer que la parte de abajo estuviera completamente anivelada, pero sí lo suficiente para seguir llenando lo que teníamos que llenar con eh, la capacidad de lo que teníamos aquí. Y esto también es otro ejemplo. Esta es otra respuesta a la pregunta de Frank hace rato, de por qué el tener el jardín afuera eh, en lugar de tenerlo por dentro. Así que este es un jardín pluvial y es difícil verlo, pero termina aquí, no incorpora, la, el agua no va a fluir hacia los árboles, pero como pueden ver... Como hasta dónde están en las raíces y todo el agua que van a poder tener acceso del jardín del agua. Así que es una cantidad sustancial de agua y esperamos que esto simplemente pueda ayudar a estos árboles para que puedan seguir creciendo. Aunque cuando uno está eh, excavando a su alrededor, pues sí los estresa un poco, pero terminamos en un día y volvimos a cubrirlo de nuevo lo más pronto posible y esperemos que. Esto va a poder ayudar a los árboles a largo plazo. Y después la maleza, porque el, el cobertor o la cobertura solamente puede hacer cierta cantidad y nos tenemos que asegurar que no va a estar compitiendo. Eh, no podemos utilizar fertilizador. El propósito del jardín es para para poder limpiar esa agua. Así que no queremos agregar más eh, fertilizantes o insecticidas, más eh, desecho y no, queremos, no tenemos que fertilizar las plantas. No podemos utilizar nada que sea químico tampoco. Así que el quitar la maleza tiene que ser a mano. Y después, como estaba mencionando hace rato sobre esta maleza, a veces cuando estos jardines pluviales y llanes a veces también eh, el cobertor eh, se corre pero podemos utilizar eh, una, un mantillo diferente y lo único que tiene que hacer es volver simplemente con una escoba este moverlo y para que regrese al jardín la parte de abajo de su jardín no está plana y esto tiene una inclinación así que parece un río esto quiere decir que está corriendo y está en una inclinación. Así que nos queremos asegurar que en los lados pueden tener inclinación, pero si el agua no entra parejo con esta protección de erosión y la parte de abajo tiene que estar plana. De nuevo, esto solamente tiene que estar plano. Y también no puede eh, poner la nieve sobre ello. Esto es a esa escala municipal ni tampoco en una casa en durante el invierno cuando estamos eh, quitando la nieve lo estamos no lo podemos poner encima del de jardín pluvial porque pudiera haber sales eh, o arena o otros químicos que pueden agregarle ahí para evitar eh, que se vayan a resbalar y estas sales definitivamente van a impactar muchísimo la salud de su vegetación pudiera matar toda su vegetación y la otra cosa es que vean lo sucio que está. la Está sucio, está pesado y si ponen toda esta nieve tan pesada encima, va a crear que la tierra se vaya a compactar, va a haber menos infiltración, va a matar sus plantas. Así que esto es algo que tenga que mantener presente, que tienen que tener eh, señalamientos o alguna manera de recordar en dónde está ese jardín pluvial para que no vayan a poner eh, nieve sobre ello. Para el día de la instalación, aquí hay algunas cosas que pueden esperar. Prepárense para un día en el sol. Pudiera ser un día como el día de hoy en donde está fresco y está nublado, pero realmente hemos tenido muchos días muy calientes, así que hay que ver cuál va a ser el clima. Se visten de manera apropiada, pongan su filtrador eh, solar y mantengan agua siempre cerca. Aunque se haga calor, recomiendo eh, pantalones porque va a haber mucho trabajo y guantes y comida nosotros vamos a traer las instrucciones vamos a traer el almuerzo el agua y todas las herramientas y todas las plantas y estamos eh, estaremos muy contentos de que ustedes puedan estar ahí con nosotros y también le damos al casaviente eh, los recordatorios de riego recordatorios de sacar maleza y les mandamos mensajes eh, de texto para que recuerden tomar fotografías y poder tomar las medidas. También les vamos a dar, también vamos a dar más información sobre este piloto, proyecto piloto, el diseño que se vaya a escoger y que se vaya a utilizar. Ellos ya van a saber cuál es. Y también van a saber cuáles son las plantas para que tengan más información sobre ellas. Les vamos a dar una, una guía de establecimiento de las plantas para que sepan cuánto tiempo se van a tardar en establecer, cómo es, eh, qué señales les van a dar si es que hay algún problema, qué esperar de este jardín en el invierno y después... La mayoría de estas instalaciones también va a tener barriles de lluvia y estábamos esperando poder instalar estos, ba estos barriles al mismo tiempo de los jardines, pero los jardines realmente se están tardando mucho más de lo que esperábamos porque estamos agregando esa barrera para la maleza, la irrigación y todas estas cosas eh, se tarda más. Así que los barriles van a ser instalados ahí en la casa en, el, en la primavera. Tengo uh, un video que les quiero mostrar y un par de otras cosas, pero eh, voy a dejar de eh, compartir mi presentación. Así que hay alguna pregunta antes de que yo les muestre un par de cosas diferentes, incluyendo un video. ¿Alguna pregunta sobre el día de instalación? ¿Sobre los pasos que tomamos para la instalación? Sí, si yo tengo una pregunta. Están considerando en el futuro a tener una otra fase de más instalaciones similar a esta primera fase? Sí, eh, cuando estamos viendo eh, con quién vamos a colaborar y tener a más eh, estudiantes de universidad para que puedan trabajar con nosotros y enseñarle a otras personas cómo hacerlo también. Y tenemos diferentes personas que van a instalar y proveer esas instrucciones expertas, esa ayuda experta, le queremos enseñar a más personas cómo hacerlo y cómo crear más capacitadores para que puedan capacitar. Y aún fuera del Estado para poder tener a equipos que puedan hacer esto en otras partes del estado y en otros estados, porque ellos van a estar instalando 40 jardines. Así que no vamos a estar instalando con ellos, pero sí vamos a dar instrucciones y esta clase, para poder capacitar a todas las personas que van a estar siendo líderes en las instalaciones. Así que tenemos muchos planes y de, de ex, extender eh, este trabajo, pero también no queremos estar manteniendo esta información. queremos poder empoderar a otras personas que también puedan salir y puedan empezar a tener su propio negocio que los que puedan hacer este tipo de instalaciones. Gracias por su pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Un momento y voy a empezar. esto va a ser uno de los pueden todos ver el jardín pluvial ok gracias esto se llama columbine landscape ellos eh, están en durango y yo siento que ellos son excelentes ellos hacen estas instalaciones de los jardines en cada uno en cada uno de los proyectos que ellos hacen Así que yo creo que este es un muy buen ejemplo de que, cómo son los otros jardines pluviales. Así que no tienen que tomarme a mí la palabra de cómo esto funciona. Como parte de esto, ustedes pueden ver una organización que ya está haciendo este trabajo y unos muy buenos ejemplos del trabajo que ellos han hecho. Así que les voy a mostrar, voy a bajar aquí y me encanta esta gráfica de cuántos jardines pluviales han diseñado y los galones de agua que han captado cada año me encanta quiero incorporar esto a nuestro a nuestra eh, erra, a nuestras herramientas también y lo mío eh, que más me parece favorito es su antes durante y después las fotografías que tienen aquí y después lo que más me gusta son son estas herramientas que, se, que son movibles y uno lo puede ver cómo es antes, cómo es después. No puedo ver sus caras, pero yo sé que todos están fascinados. Antes, después, antes y después. Y este es uno de mis favoritos. Aquí pueden ver cómo tenemos las cuencas. Y cuando tienen este flujo, puede oír a otra sección o puede conectar diferentes cuencas, diferentes jardines pluviales. Así que a mí me gusta mostrar este porque la gente piensa a veces que, bueno, yo no quiero un montón de hoyos. Así que esto, eh, lo que parece como que son un montón de hoyos recolectando agua. Pero después, cuando uno pone. La vegetación ni siquiera lo puede ver. Así que ellos crearon esto. No son un montón de hoyos en su jardín, son cosas bellas que se han agregado para las plantas nativas. Y después yo pensé, esto también es muy bueno donde tienen que esperar de su jardín en el verano en la primavera y en el invierno. Y claro, la fotografía de antes. Así que Durango tiene menos agua que nosotros, así que sus plantas son diferentes, pero les da un buen ejemplo de cómo pudiera ser esto a la vez que va creciendo la vegetación. Y después tengo uno más, una cosa más que les quiero mostrar. Este es un video y va a pasar primero por la, los comerciales. Voy a compartir la pantalla. ¿Pueden todos verlo? Sí. Ok, y me hacen saber si lo pueden ver. Elk Grove es una comunidad en California y crearon un jardín pluvial para la comunidad, para poder ayudar la naturaleza, flora y fauna. Y esto es lo que vamos a platicar en esta edición de eh, Reporte del Océano. Gracias. En el centro hay una plaza muy grande y para un lado de la plaza es lo que parece ser como que... Eh, como una área en donde potencial puede estar toda esta agua y tenemos diferentes niveles y una gran variedad de plantas nativas y partes. Dice que un jardín de lluvia va a crear una mini cuenca o este hábitat natural dice que hay muchos beneficios para este enfoque. Uno de los principales beneficios es impedir la contaminación del agua. Básicamente se saca el agua del sitio. Eso fue antes, no se va el agua a los sistemas de drenaje. Estos es después y entonces ya no crea esta erosión. Así que se elimina mucha contaminación por el agua. Se conserva el agua también porque ahora se está reusando parte de esa agua para ayudar a las plantas a crecer y también tenemos estas diferentes plantas locales para poder utilizar todo lo que se necesite. Y las plantas se seleccionan cuidadosamente. Son plantas nativas que funcionan mejor en los diferentes microclimas del jardín de lluvia. Proporcionan el hábitat para insectos y aves y las plantas son una forma de filtrar los contaminantes. Yo le pregunto si esto tiene un mayor impacto en su comunidad. Uy, sí. En definitiva, sí, hemos estado haciendo. Biosuelo, proyectos para el público. Y quiero mostrarles esto, si me pueden escuchar, creo que sí. Este es un sitio de demostración de diferentes tipos de pavimento permeable. Entonces, esto también es una parte de educación. Esto se le llaman los diferentes tabiques interconectados. Este es el permeable y este es el asfalto poroso. Por lo tanto, estas son diferentes infraestructuras verdes, componentes que se utilizan para que el agua pueda infiltrarse por medio de ellos. Por eso que esto es parte de esta educación para los dueños de la casa, no nada más los jardines de lluvia, pero esta infraestructura verde para todo. Y se utilizan las plantas nativas, se utilizan diferentes formas de irrigación donde sea posible. Y pusimos todas estas ideas en una sola guía y podemos ver cómo es que todo esto funciona bien y después se aplica a una escala más grande. Entonces, esto es lo que estamos utilizando. Este es un enfoque para el, el paisajismo y esto lo hacemos con Greg Gerhardt quien es el ingeniero de control de recursos de, del agua de la Junta de Control de Recursos del Agua Estatal de California. Así nuestra comunidad quiere que hagamos todas estas uh, actividades para evitar que el la agua se quede estancada en las casas y entonces lo estamos haciendo en todos. Dice Greg que estas aguas que se mueven rápido también llevan contaminación en todas estas vías fluviales y entran al océano. Así es que tenemos toda esta interacción con los arquitectos, los paisajistas, cómo creamos nuestras cuencas fluviales de una mejor forma. Y el público se lee, incluye en esta forma, porque les damos una oportunidad educativa de saber lo que es un jardín de lluvia. Cuando ellos ven que en sus jardines de lluvia que ven están atrayendo abejas, colibríes, mariposas, entonces esto empieza a que la gente piense que su jardín podría verse de esa forma. Y así esto vemos cómo la comunidad puede comportarse. Claro, también depende de las circunstancias de la gente, pero bueno, siempre podemos hacer diferentes cosas cuando estamos todos juntos. Y esto se demuestra de diferentes formas. El jardín de lluvia le pregunté a Paul Newton al final del día cómo se siente la cerca de jardín. Uy, me siento maravilloso con este jardín. Este es un proyecto maravilloso y me encanta verlo cómo nos ha funcionado. Y está funcionado, Vemos que la gente viene, se interesa y se sorprenden con la tecnología o con los recursos que tenemos y es divertido para los niños. Greg y Hall muestran que hay muchas cosas que todos podemos hacer para integrar estas ideas de bajo impacto en nuestras ciudades y nuestros jardines. Podemos usar plantas nativas o tolerantes a sequías, reducir o eliminar el uso de, de plaguicidas e instalar sistemas eficientes de riego. Por cierto, la ciudad de Elkhrough... En esta Plaza de Rain y de Jardín de Lluvia es el jardín más grande en la región de Sacramento y definitivamente vale la pena visitar. Gracias a Paul y a Greg. Bueno, nada más para que vean que no soy yo la que está contando esto, que hay otras personas que lo cuentan en California, como saben. Hay muchos problemas con las sequías si y están buscando formas de poder utilizar su agua de manera más eficiente y también están tratando de incorporar el manejo de gestión de aguas pluviales en diferentes lugares públicos, pero también como parte de un esfuerzo educativo y crear todo esto para los polinizadores. Bueno, me queda una cosa más que me gustaría mostrarles, así que deme un segundo más. bien uno de nuestros sitios que acabamos de terminar con la instalación y que tiene más bien nos tuvimos este esta granizada terrible sí claro que hubo algunos daños a las nuevas plantas pero bueno en sí estuvo bien pero de las fotos pues eran pedazos gigantes de granizo y este otro jardín de lluvia que instalamos Déjenme mostrarles mi pantalla ahora. ¿Lo pueden ver? Una vez que terminamos con la instalación de este, empezó a llover. Así que este fue un sitio también único porque tenía estas cadenas de lluvia y todas las demás instalaciones habían tenido las bajantes pluviales que llegaban al jardín y esta persona. Originalmente iban a poner las agentes pluviales, pero después decidieron poner estas cadenas de lluvia. Entonces, una de las cosas que tuvimos al ver este sitio, tuvimos que idear una forma de que las agentes pluviales traen agua a un flujo concentrado en ciertas áreas. Bueno, las cadenas de lluvia, hicimos las pruebas para ver a dónde iba a quedar esa área húmeda, porque no iba a llegar a un solo lugar al nivel de la Tierra, sino que iba a estar en todas las áreas alrededor. Así que pueden ver aquí mi cursor en la parte de abajo. Sí, excelente, gracias Darin. Y lo que nosotros nos dimos cuenta es que el agua más húmeda iba a ser quizás de 16 a 18 pulgadas de diámetro. Por lo tanto, es que pusimos esta roca grande porque necesitábamos una forma de proteger la erosión en un dematro más grande, porque no podíamos poner además un par de rocas y decir que ya estaba listo, sino necesitábamos algo más. Encontramos esta roca bastante grande, tenían muchas rocas acá, como pueden ver, ya tenían varias rocas acá, estaban haciendo una transformación de su paisaje. Y el jardín de lluvia fue lo primero que hicimos como parte de la instalación, y pueden ver aquí esta parte del suelo. Pusimos esta roca acá y entonces aquí se puede ver a partir de este video que yo hice de cómo es que la lluvia estaba cayendo en las cadenas y entrando al jardín de lluvia y cómo esa área húmeda estaba captando el agua, y como les explicaba antes, porque no nada más estaba bajando por las cadenas de lluvia, sino que también estaba alrededor. Déjeme mostrarles el video. Está buenísimo, ¿no? Miren, me encanta. Buenísimo. Miren cómo se ven las cadenas. me hace un ruedito también, está muy lindo. Entonces, espero que hayan disfrutado este, este video de la lluvia y que están viendo esto en acción. Me encanta, me encanta ver todas estas imágenes. Así que, si tienen alguna pregunta del video o del contenido o cualquier otra cosa. Algo de los puntos que hemos mostrado las razones por la cual estamos haciendo este proyecto. Si no tienen preguntas, entonces vamos a terminar temprano porque vamos a empezar ya con el examen. Así es que si quieren tomarse un descanso antes del examen. Lo que voy a hacer para el examen es que voy a poner en el chat un enlace, es un, un examen en línea, es muy rápido, así es que en cuanto terminen pueden irse y con todo gusto me pueden hacer preguntas durante esto. Y les voy a mandar por correo electrónico la tarea, no me la tienen que mandar mañana, pero cuando completen esto mándenmelo y entonces ahí voy a calificar todo. Y ya les digo cuál fue su calificación. Tienen que sacar 80% más para poder pasar y después tienen que ir a alguna de las instalaciones. ¿Cómo se sienten todos? ¿Quieren un descanso o quieren empezar el examen? Cualquiera. y preguntas acerca de la capacitación frank darren quieren hacer un comentario ya que han sido ambos parte de las instalaciones de lo que han observado Y la parte de la conservación y de todo esto sí, yo creo que el hacer la instalación primero o más bien ver esta capacitación, me contestó muchas de las otras preguntas que tenía antes y me ayudó a aclarar varias dudas pero sí, creo que fue súper divertido y espero que un día podamos tenerlo Fue una experiencia maravillosa contigo, con tu equipo, con Daring Y fue súper bueno el enfoque, más de lo que anticipaba. Así que estaba súper emocionado de ver las eh, fotos y estoy emocionado también de poder ver todas estas soluciones en mi casa y quizás en otros lugares. Voy a ponerse el examen gracias a las intérpretes y ya van a desconectarse por el día, pero muchas gracias a Teresa y a Della por todo y muchas gracias por su pericia, siempre es muy buena, gracias.